Buenas tardes, amigos del Parque Natural Metropolitano. Estamos en nuestro quinto evento sobre temas que son de relevancia en el área de conservación y hemos escogido para este conversatorio de hoy el tema de los murciélagos. Consideramos que le pusimos este nombre, hablemos de murciélagos, importantes indicadores de los bosques tropicales, porque realmente el público en general no entiende el impacto que tiene este mamífero en la dinámica de bosques en nuestros países. Y adicional, pues ha habido muchas no claras y no precisas sobre cómo han involucrado el tema del murciélago con esta pandemia que estamos todavía viviendo. Entonces creo que es interesante escuchar a estos cuatro importantes invitados que tenemos el día de hoy: el doctor Bernardo Rodríguez de Costa Rica, el doctor Eduardo Naranjo de México, el doctor Rafael Zamudio de Panamá, el magíster Dani Rueda de Ecuador, que nos van a estar hablando de este mamífero y toda la investigación que ha estado desarrollando y también hablando de algunos mitos con referencia a este animal tan importante. Con ustedes voy a dejar ahora a la persona que va a moderar esta sala, que es un biólogo panameño, el magíster Jorge Castillo, que tiene más de 20 años de experiencia trabajando en este tema de conservación y también de otros temas relacionados con el ambiente. Ha realizado estudios de impacto ambiental, diagnóstico de investigaciones y auditorías, levantamiento de líneas bases ambientales en todo el país y tiene experiencia en el uso del sistema de técnicas aplicables en estudios de calidad de agua, rescate de fauna y de identificación de fitoplancton, zooplancton y bentos. Adicional a eso, el licenciado Castillo en años anteriores ha trabajado en el parque en algún tipo de pruebas o investigaciones referentes a los murciélagos. Por eso consideramos indicado poder invitarlo a que moderara esta sala. Con ustedes dejo al magíster Jorge Castillo y les doy la bienvenida a todos y el agradecimiento a nuestros conferencistas que hoy comparten con nosotros. Que tengan un excelente evento. Gracias. El licenciado Castillo parece tener un problema técnico. Yo voy a proceder a presentar a nuestro primer conferencista. No, ya, ya, ¿Ya? ya, ya, sí. ¿Sí? Ah, bueno, Sí. entonces lo dejo con ustedes, pues. Sí, bueno, Gracias. muchas gracias por la invitación, Leonora. Les comentaba pues que aparte de los trabajos que mencionó Leonora, hemos hecho investigaciones con los ectoparásitos de la familia Estrella y Pteridae, a los murciélagos, además de la buscar resistencia en las casitas de murciélagos como una alternativa para áreas urbanas. Dándole las gracias nuevamente por la invitación para conmemorar este mes de los murciélagos. Entonces, para iniciar nuestras charlas, vamos a presentar al doctor Bernardo Rodríguez, de la hermana República de Costa Rica. Les comentó algo del doctor, es biólogo de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su doctorado en biología en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Desde el 2006 ha sido director académico de la Reserva Biológica Dilimbina y profesor e investigador en la Escuela de Biología y en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica.
trabajando en los campos de la mastozoología y conservación de los mamíferos. Obtuvo el reconocimiento José Labor 2021 de National Geographic por su papel y liderazgo dentro de los esfuerzos de conservación de los murciélagos en América Latina. A continuación le dejamos al doctor Bernardo Rodríguez con su presentación, murciélagos y servicios ambientales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la organización. De verdad que es un gusto poder compartir con otros países de América Latina un ratito y ojalá al final de la tarde las personas, algunos por lo menos, hayan cambiado un poco la visión que tienen acerca de los murciélagos. Entonces, mi charla o mi presentación tiene que ver con los murciélagos y los servicios ambientales. Con esta abrimos en esta tarde y el objetivo mío hoy es que ustedes de alguna u otra forma empiecen a ver valores directos que hay para los seres humanos que nos brindan, o sea, valor que nos brindan este grupo de mamíferos que ha sido, digamos, mal visto, mal comprendido por muchas personas. Entonces, yo parto primero de presentarles a ustedes, para prender aquí mi cronómetro, porque si no, la imagen que ustedes o que la sociedad en general tiene sobre los murciélagos, ¿verdad? Nosotros ya más o menos estamos de acuerdo que es así, relacionado con Drácula, con Halloween, que se enredan el pelo. A veces pensamos que la imagen que tiene con Batman es lo más positivo, pero bueno, recuerden que Batman se viste de murciélago para meterle miedo a los malos, entonces tampoco es así como una imagen muy positiva, ¿verdad? Hace unos años en América Latina estaba aquella historia loca del chupacabras que andaba desde Puerto Rico, no sé hasta dónde, ¿verdad? Chupándole la sangre a las cabras y matando. Entonces la gente tenía mucho miedo y por lo menos olvídense del nombre que hay ahí, del periódico, del titular, ¿verdad? Pero la foto de ese murciélago que se ve ahí es la especie más grande de América. Y fue clavado vivo en una tabla porque alguien inventó que era un pichón de chupacabras, que era un bebé de chupacabras, y entonces fue exhibido. Eso fue aquí en Costa Rica. Entonces realmente, una vez más, por la imagen, la sensibilidad negativa que tenemos hacia el grupo, nos lleva a cometer grandes errores. Inclusive productos reconocidos, formales, oficiales, como este vampiricida, la imagen que tiene ahí de ese murciélago, ese es un murciélago que come insectos, no tiene nada que ver con los murciélagos que se chupan sangre. Entonces, ustedes pueden imaginar, los campesinos cuando capturan un murciélago que come insectos, piensan que es el que están buscando porque le chupa la sangre al ganado. Entonces, parto de eso, ¿verdad? Que la gran mayoría, por supuesto, no son todos y cada día son menos, porque cada día estamos más educados, piensan que los murciélagos son negativos. Y todavía peor, en los últimos meses que hemos vivido esta situación, ¿verdad?, que nos ha tenido con bastantes problemas, que es la pandemia, en algún momento el mal manejo de la información, y sobre todo los medios sensacionalistas, hicieron creer a las personas que este virus es transmitido por un murciélago, cuando en realidad no hay una sola prueba que esto sea cierto. El virus que nos tiene con esta pandemia, parte del virus, parte de su estructura, se parece a un virus que fue encontrado en un murciélago, pero realmente no es igual. Y otra parte se parece a un virus que fue encontrado en un pangolín, ¿verdad? Estamos hablando allá en Asia. Entonces, realmente hay que ser muy imaginativo para pensar de que el virus pasa del murciélago al pangolín y del pangolín al ser humano. Eso es un camino muy largo y poco probable. Entonces, realmente no hay una sola prueba para afirmar esto. Sin embargo, en la imagen de la sociedad, de los memes, en el WhatsApp, en el Facebook, etcétera, etcétera, está esa imagen. ¿Y qué es lo que esto provoca? Que la gente reaccione negativamente hacia los murciélagos. Entonces vemos aquí una foto de una de las tantas matanzas que han habido en todos los países, ¿verdad? No solo en América Latina. ¿Por qué la gente reacciona de esta forma? Y eso simplemente por el mal manejo de la información. Entonces, yo quisiera partir de esta afirmación. Para mí es importante entender esto, que mis hijos lo entiendan, que mi mamá, que el vecino, que el tío, que el señor del supermercado, etc. Nosotros, los seres humanos,
dependemos de la biodiversidad, es decir, dependemos de las otras especies con las que nos rodeamos y que son parte de este mundo. Y dependemos de muchas maneras, tanto para satisfacer necesidades básicas como el alimento, dependemos de las otras especies para alimentarnos, o como medicamentos, dependemos de las otras especies para generar medicamentos, como para enriquecer también nuestra vida cultural y espiritualmente. Entonces, si todos nosotros, todos los días, hiciéramos conciencia, tendríamos esta afirmación más inmediata en la toma de decisiones, cambiaría mucho esto. Dependemos de las otras especies, dependemos de la diversidad. Mientras más diversos sean los ambientes que nos rodean, tenemos mejor calidad de vida. Y bueno, la naturaleza ha hecho que el hombre pueda, o sea, inspira al ser humano para que pueda crear inventos. Entonces, aquí voy a mostrarle algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, no solo estoy hablando de los beneficios directos como alimentación o medicina, sino también inventos inspirados en la naturaleza. Por ejemplo, el radar de los murciélagos, ¿verdad? Son las bases para poder generar radares para medios de navegación, etc. Entonces, el tema fundamental aquí es los servicios ambientales. ¿Y cómo se define esto? Los servicios ambientales son las condiciones y los procesos a través de los cuales los ecosistemas y las especies que están en esos ecosistemas apoyan y sustentan al ser humano. Es decir, un servicio ambiental son beneficios que yo recibo de la naturaleza, son beneficios que yo recibo del ecosistema. Y esos, hay muchísimos, digamos, bien reconocidos y bien estudiados. Pues por mencionar algunos, la purificación del agua, del aire, la mitigación de inundaciones y sequías, no sé, la generación y preservación de los suelos, la polinización de cultivos, el control de plagas, la moderación de la temperatura y el viento, etcétera. Todos estos son servicios o beneficios que recibimos de la naturaleza, de la biodiversidad, de los ecosistemas, y que realmente no somos como muy conscientes día a día que los estamos recibiendo. Yo les pido a ustedes que hagan el ejercicio un día y anoten cómo dependemos de otras especies. Despiértense y apunten, bueno, me comí una arepa, me comí una tortilla, me comí un sope, me comí un gallo pinto, lo que ustedes quieran en la mañana, entonces necesité arroz, frijoles, que el cilantro, que cebolla, cuántas cosas tuvieron que suceder en la naturaleza para que yo pueda desayunar o para que yo pueda dormir en una cama de madera, ese árbol, cuánto creció, quién no polinizó, quién dispersó sus semillas. Hagan el ejercicio de la ropa, por ejemplo, con la que se visten, qué pasó en la naturaleza para que yo tenga ropa, etcétera. En un día ustedes pueden hacer un ejercicio extenso de cuánto dependemos de la biodiversidad. Entonces, eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones cuando tengamos nuestras actividades, no solo sociales, sino actividades económicas, ¿verdad? ¿Cuánto pueden impactar o no a la naturaleza y cuánto puede romper esos servicios ambientales que recibimos? Y ahora sí, pensando en murciélagos, parto, la primera cosa que ustedes van a escuchar seguro varias veces hoy es la alta riqueza de especies que hay de murciélagos. Hay más de 1.400 especies en el mundo. Es el segundo grupo de mamíferos más diverso después de los roedores. Y bueno, en esta región, si hablamos desde Panamá hasta México, tenemos, no sé, más de 200 especies, por supuesto, fácil, casi 300 y resto, si no me equivoco. Y es un grupo entonces que llama la atención, simplemente por ser tan diverso, llama la atención. Entonces, hay esa riqueza de especies, ustedes vieron varias caras ahí, también se refleja en las cosas que los murciélagos hacen. Entonces tenemos murciélagos que se alimentan de néctar, que son carnívoros, frugívoros, etc. Hay una gran diversidad trófica. Y si uno piensa en una pirámide trófica donde hay consumidores, o sea, animales que consumen plantas, y después animales que consumen otros animales más pequeños, después cada vez más grandes, hasta llegar a la parte alta de la pirámide trófica, que son los depredadores, lo mismo sucede con los murciélagos. Hay murciélagos que se alimentan de néctar y frutas, murciélagos que se alimentan de insectos y murciélagos que se alimentan de vertebrados. Eso simplemente para reafirmar lo complejo que son en sus papeles ecológicos los murciélagos. Entonces, ya cayendo en el tema de los servicios ambientales que brindan, hay tres bien reconocidos. El primero, la polinización. Cuando hablamos de polinización, es el acto de tomar un grano de polen que está en una flor de una planta y llevarlo al lugar preciso de otra flor
y que ese grano entre, ese grano de polen entre en el lugar preciso, y entonces ahí se da la fecundación y la planta se reproduce. Entonces, la polinización es una historia un poco engañosa. La gente piensa que es una historia de amor, pero realmente es una batalla entre las plantas y los murciélagos. Las plantas les interesan que los murciélagos lleguen y se lleven esos polen y que lo dejen en el lugar correcto. Y el murciélago visita las flores porque las flores producen néctar, que es agua con azúcar, ¿verdad? Entonces ellos llegan por eso. Las flores producen un néctar de baja calidad, digamos, con poco azúcar, para mantener el murciélago con hambre que esté visitando muchas flores. Pero bueno, es muy interesante porque hay especializaciones de las flores y especializaciones de los murciélagos. Entonces, ustedes aquí pueden ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los murciélagos que visitan las flores de cactus o de agaves en áreas desérticas. Y bueno, las especializaciones que tienen estos murciélagos para poder alimentarse ese néctar son muchas. Un hocico largo y una lengua muy larga. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, hay dos grupos donde hay uno que mete la lengua, la deja quieta, y otro que mete y saca la lengua. Entonces, muchas de las plantas que polinizan los murciélagos son importantes para el ser humano. Son plantas que al final son árboles que son maderables, o son plantas que pueden producir algún alimento o medicamento. Y son muchas las especies que visitan flores. Aquí hay un recuento, hay al menos 750 especies de plantas que son visitadas por los murciélagos cada noche para poder alimentarse. Entonces, ese es el primer servicio ambiental. Insisto, algunas de ellas son de uso humano y bueno, el tequila es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Que es una planta, un agave de México, donde la polinización cruzada natural de esta planta la lleva a los murciélagos, principalmente los Leptonicteris, que visitan sus flores y pueden transmitir, como ya lo mencioné, el polen de una flor a otra. El otro servicio ambiental es la dispersión de semillas. Las plantas producen frutos con el objetivo de que los vertebrados, principalmente los vertebrados, visiten esos frutos, se los coman y puedan dispersar las semillas. Sus semillas caigan en un lugar donde puedan germinar y una vez más lograr la reproducción. Entonces, aquí hay mucha información donde demuestra que los murciélagos son importantes dispersando plantas con semillas pequeñas, que son principalmente plantas pioneras. Entonces, cuando nosotros hablamos de restaurar bosques, de mantener diversidad en áreas abiertas que han sido deforestadas y empezaron un trabajo de restauración, es importantísimo pensar en los murciélagos porque son los responsables inicialmente de dispersar esas plantas. Sin embargo, también hay murciélagos que dispersan semillas grandes y este es un trabajo que hicimos hace unos años con Dermanura watsoni o Artibiodus watsoni, donde estos murciélagos tratamos de entender cuál es el papel que juegan en fragmentos pequeños de bosque, en esos pedacitos de bosque que van quedando cuando el ser humano empieza a fragmentar el bosque. En esos fragmentos pequeños, los animales grandes desaparecen rápidamente, que son los que dispersan semillas grandes. Y sabemos que los murciélagos dispersan semillas pequeñas. Nosotros queríamos saber si también dispersan semillas grandes. Para esto, lo que hicimos fue trabajar con esta especie de murciélago y vimos las semillas que están debajo de las casas que ellos construyen en las hojas, que son casas, son tiendas de campaña que ellos hacen, toman una planta, la cortan y ahí duermen y ahí comen durante la noche. Entonces el murciélago va a un árbol, se trae las semillas y la dejan ahí. Y esas semillas que estaban debajo de las tiendas las comparamos con los otros cuadros que ustedes ven ahí, que son los controles. ¿Qué es lo que uno encuentra debajo de una tienda? Encuentra una gran cantidad, bancos de semillas, semillas grandes, más grandes de un centímetro y a veces plántulas. Nosotros encontramos que un murciélago pequeño, un murciélago de 12 gramos, puede dispersar
fácilmente al menos 44 especies de plantas de semillas grandes. Y algunas son importantes, como Calophyllum brasiliensis, que es el cedro María, yo no sé cómo le dirán en los otros países, que es maderable, o toba, que también es una madera muy preciosa, y espondias. Y el tercer servicio ambiental, que me gustaría hacer referencia acá, que ha sido documentado principalmente en países como Estados Unidos, como España, y ahora voy a mencionar algunos trabajos más recientes, es el control de plagas. Uno de los grupos más diversos de especies de murciélagos son los que se alimentan de insectos. Estos insectos, ustedes saben, insectos hay de todo, chiquitos, grandes, que, los que pasan volando, los que están en el follaje, etc. Entonces, estos grupos han sido menos estudiados o habían sido menos estudiados porque a veces son difíciles de capturar y también difíciles de determinar la dieta. Sin embargo, en los últimos 20 años han empezado a documentarse más trabajos al respecto, tratando de medir el valor directo de los murciélagos que se alimentan de insectos que son plagas en los cultivos. Entonces, esto es un grupo, salieron 3 o 4 artículos de este grupo de profesionales que trabajaron en Texas. ¿Qué es lo que sucedió en Texas? Con un radar de estos que lo que hace es identificar tormentas, empezaron a ver de que de repente salían 2 grandes masas de seres, ¿verdad? Y que no entendían bien y no era una tormenta. Y después, estudiando un poquito más el fenómeno, el que se veía en los radares, se dieron cuenta que es las polillas que salen de los cultivos de algodón y maíz en Texas, y el otro color son los murciélagos, porque hay cuevas que tienen hasta 20 millones de murciélagos de esta área brasiliensis, que es una especie migratoria entre, bueno, en todos estos países está, pero es una especie migratoria también entre Norteamérica y entre México y Estados Unidos. Hicieron cuenta que estas poblaciones de murciélagos consumen toneladas de insectos durante la noche y que son plagas de estos cultivos. Después de varios trabajos y varios análisis, se habla de que son $750,000 que ahorran los campesinos al año por el impacto que tienen los murciélagos para consumir estos insectos. Recientemente, hace muy poco tiempo, o sea, este año, este mes casualmente, se acaba de publicar otro artículo donde vieron, trabajaron con los murciélagos insectívoros y estudiaron la dieta, digamos, a nivel, con una técnica que está muy de moda, que es el barcoding, que lo que hace es que, digamos, genéticamente trata de identificar las especies que han sido consumidas por los murciélagos, y ellos determinan que hay por lo menos 86 especies diferentes en la dieta de estos murciélagos. Ellos lograron como 45 de ellos ponerle nombre, y se dan cuenta que hay especies plaga también, especies que producen un impacto negativo en los cultivos, principalmente de maíz. Y ellos calculan que son $390 millones al año que se ahorra, digamos, la gente en la cosecha de maíz en Brasil. Entonces, este es otro servicio ambiental, digamos, que otro trabajo que prueba el servicio ambiental que producen los murciélagos en control de plagas. Hace unos años habíamos publicado también de que estos murciélagos insectívoros son o están presentes, están consumiendo insectos también en los cultivos de piña, en los cultivos de banano aquí en Costa Rica. Entonces, posiblemente el servicio ambiental de los murciélagos consumiendo insectos es mucho más común de lo que creemos, y apenas estamos iniciando a tener, digamos, las técnicas moleculares para determinar el impacto que tienen estos murciélagos. Pero realmente es algo importante que la gente debe conocer, de que los murciélagos nos hacen ahorrar dinero en este sentido. Y por último, me gustaría mencionar, no es un servicio ambiental, pero es otro beneficio que tenemos que entender nosotros, que es de las 1,400 y tantas especies de murciélagos que hay en el mundo, solo 3 se alimentan de sangre, nada más. Y esas 3 que se alimentan de sangre, principalmente una de ellas es la más común, el Desmodus rotundus, que se alimenta sangre de mamíferos. Hay otras 2 que se alimentan principalmente de sangre de aves, aunque hay un registro también ya en una de ellas que consume sangre de mamíferos, pero bueno, hay una que es común, que se alimenta de sangre de mamíferos, que con la introducción de ganado, vacas, todos los animales de granja que tenemos nosotros,
ha aumentado sus poblaciones. Esta especie es muy interesante. En los años 80, Gerard Wilkinson se dio cuenta que, bueno, no, perdón, primero voy a mencionar que dentro de sus adaptaciones que tiene es que su saliva tiene un anticoagulante. Entonces, cuando el vampiro llega y corta y empieza a salir sangre, él chupa con la lengua, no se pega como Drácula, sino que chupa con la lengua y ahí hace que la sangre siga fluyendo. Ese anticoagulante, los murciélagos, el vampiro lo utilizan para eso, para que no se haga el grano, la costra, no sé cómo le llamarán, y que no se cierre la herida. De ahí que un grupo de investigadores, inicialmente en México y después se vendió este proyecto a una compañía internacional, empezara a estudiar este componente anticoagulante para generar, para producir medicamentos que, tienen que ayudan a eliminar los coágulos de sangre en los seres humanos. Es decir, que desde una especie que también tiene muy mala imagen y que puede tener un impacto negativo en la economía, como la que se alimenta de sangre, porque puede transmitir algunos virus, pero eso es la rabia, hasta esa especie el ser humano ha sacado beneficios. Y es una especie muy interesante porque, digamos, un murciélago vampiro, cuando pasa 3 días sin comer, al tercer día él va a morir porque se muere de inanición, de hambre básicamente. Entre ellos se piden sangre y se apoyan, se ayudan, y entonces se dan sangre de la boca uno al otro para poder sobrevivir. Entonces, recapitulando, al menos hay 3 servicios ambientales bien reconocidos en los murciélagos, que es la polinización de flores, ¿verdad? Muchas especies de uso comercial del ser humano. El segundo es la dispersión de semillas. Igualmente, muchas especies son de uso por el ser humano, donde los murciélagos se encargan de llevar las semillas a lugares donde pueden germinar. El tercero es el control de plagas, de insectos, de cultivos, donde los murciélagos nos benefician reduciendo las plagas y que nuestras cosechas sean mejores y que sean más baratas de producir. Y nada más menciono este cuarto digamos, fenómeno que del murciélago vampiro hemos generado medicamentos para el ser humano. Entonces, con esto doy espacio a las preguntas, si es que las hubiera. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias al doctor Bernal por su presentación, muy interesante. Ahora, en el canal de YouTube no hay preguntas, pero yo sí quería hacerle una pregunta al doctor, un comentario realmente. Okay. Como usted mencionó en su presentación desde el inicio, lamentablemente los murciélagos vienen con una mala fama de las películas de Drácula. Y los servicios ambientales que presentan las personas no han dado la importancia que se merecen los murciélagos. Simplemente lo ven como una fantasía de películas o una atracción para este mes de Halloween, para este mes de octubre. Entonces, no saben o saben poco de los servicios que presenta, por lo menos en lo que es el control de insectos, que tiene una importancia relativamente alta, al igual que la polinización. Me gustó la información que presentó de las semillas grandes, porque la experiencia que hemos tenido, sí vemos que cuando los murciélagos frugívoros se alimentan del árbol del ficus, normalmente se alimentan como una pequeña parte del fruto y dispersan la semilla y crece otra planta. Quería preguntarle si ustedes manejan información de cuánta área puede polinizar un murciélago transportando la semilla. Bueno, tenemos unos. Bueno, gracias por su comentario. Tenemos algunos datos. Este tema de las semillas grandes, de la dispersión de semillas grandes, es un tema que yo he trabajado en los últimos años. Tenemos varios artículos en esto. Nada más voy a agregar, por ejemplo, que hay un artículo interesante que demuestra que ellos son los que mantienen el flujo genético trayendo semillas de diferentes fragmentos de bosque. Entonces, eso es un beneficio. Pero ahora, y ahí no calculamos las distancias, pero sí vemos que por el origen de la semilla viene de larga distancia. Tenemos recientemente un artículo hecho en el Bosque Seco de Costa Rica, en Guanacaste, donde se calcula que entre 60 y 150 metros pueden estar moviendo semillas bastante grandes, semillas de espondias,
que, digamos, el murciélago, no sé si los que estarán viendo mi cámara, el murciélago es de este tamaño y la semilla es como casi la mitad del murciélago y la transportan esa distancia. Esos datos a veces pueden ser engañosos porque el murciélago tiene la capacidad de hacer la casa cerca del árbol. Entonces, depende cuál es la disponibilidad de plantas para construir la casa, así ves la distancia a la que se va a acercar el murciélago. Pero sí son varias decenas de metros que mueven las semillas. Perfecto, muchas gracias. Mire, acá tenemos una pregunta. H. Jiménez pregunta. Bueno, primero darle las gracias, ¿no?, por la información que le agradece a la persona. La pregunta es, desde su experiencia y conocimiento, desde los servicios ecosistémicos de los murciélagos, ¿y qué nos hace falta de conocer? Realmente la pregunta es, ¿cómo promover redes comunicativas de sensibilización, acciones y políticas de protección para los murciélagos? Bueno, de eso hay bastantes experiencias. Por ejemplo, nosotros en América Latina y el Caribe tenemos la Red Latinoamericana y el Caribe para la Conservación de Murciélagos. Don Rafael Zamudio, que va a conversar ahora con ustedes, es el coordinador en Panamá. Y bueno, hay estrategias de comunicación, de educación, ¿verdad? Donde se trata es de sensibilizar a las personas con el tema, simplemente tratando de cambiar esa imagen negativa. Hay otra parte importante que es generar el conocimiento, que es toda la parte de investigación, que podamos publicar y entender cuál es el papel que juegan estas especies en el ecosistema. Y de ahí hay muchísimo, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, que son campos todavía, digamos, nuevos por explorar, como es, voy a mencionar uno, toda la parte de conducta que tienen los murciélagos, etcétera, ¿verdad? Y la otra parte, que también son acciones concretas, que son acciones concretas de conservación. Entonces voy a mencionar algo. Por ejemplo, los murciélagos que duermen en las casas, en los techos de las casas. Normalmente la gente los quiere matar. Entonces una acción concreta de esto es tratar de sensibilizar a la gente para que no mate los murciélagos o poder mover los murciélagos de las casas. Voy a mencionar un reto que tenemos inmediato, que es el impacto que tienen las eólicas, ¿verdad? Que desgraciadamente tienen muchas cosas positivas, pero también tienen algunas cosas negativas, que es que eliminan murciélagos. Entonces, ahí hay una acción concreta que podemos hacer, que es mejorar la legislación para mitigar el impacto que tienen estos proyectos. Entonces, realmente hay varias trincheras a las que podemos acudir para lograr la conservación de los murciélagos. Esta que está brindando ahorita el parque, ¿verdad?, metropolitano, es importante porque nos permite a nosotros poder compartir un ratito con personas de cualquier tipo, digamos, de cualquier interés, para que aprendan un poco sobre los murciélagos. Muchas gracias, doctor. Sugiero que revise la página de la RELCOM para que vea las iniciativas que hay en diferentes países. Perfecto. Ya no tenemos más preguntas por parte de la persona que está conectada sobre el canal del Parque Metropolitano. Solo quiero pues darle las gracias, doctor, por la oportunidad y compartir los conocimientos de sus investigaciones sobre lo que es los servicios ambientales que presentan los murciélagos, que es totalmente importante porque tenemos que buscar la manera de cambiar el concepto. Mire, me acaba de llegar otra pregunta, doctor. Le comento. Jorge Luis Pino, un saludo, Jorge, es amigo de nosotros acá, panameño de la Universidad de la Universidad de la UNACHI. Pregunta, ¿cómo ha sido la restrictividad de actividades de conservación entre entidades gubernamentales y el sector privado? ¿Y cuál es la experiencia de Costa Rica? Bueno, está un poquito borroso. Es como la comparación entre el sistema gubernamental contra el sector privado en base a la conservación de los murciélagos. Yo me imagino que en esto no hay recetas, ¿verdad? Cada país y cada región puede tener sus diferentes experiencias. Bueno, un saludo a Jorge. Primero, lo que yo creo que es importante, en el caso de Costa Rica, que es lo que me pregunta, yo voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país que depende mucho económicamente del turismo, entonces eso ha beneficiado.
Nos hemos dedicado a preparar cada vez más y mejores guías turísticos para que ellos sean el canal de transmitir el conocimiento a los turistas nacionales e extranjeros. Hemos insistido o invertido mucho tiempo, energía en educar también a los hoteleros, a los dueños del bosque, etcétera, para que vean también en los murciélagos un recurso que puede ayudarles a generar recursos económicos. Entonces, en las caminatas diurnas se habla de murciélagos, ven las plantas que ellos modifican, pueden haber inclusive actividades que tienen que ver con mostrar murciélagos, respetar los refugios, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo de la empresa privada. En los últimos años también ha habido un acercamiento con las compañías fumigadoras, porque ya ellos saben que es prohibido matar murciélagos, entonces también esa empresa privada se ha acercado para entender cómo pueden manipular los murciélagos para no matarlos y no afectarlos. Y bueno, en la parte estatal, digamos, ha habido... cambia un poco dependiendo la administración, pero la legislación en Costa Rica es bastante, digamos, positiva hacia la conservación. Entonces, los murciélagos están protegidos. A nosotros como programa de conservación nos invitaron a participar en el desarrollo de la lista roja del país, y entonces ya tenemos por primera vez varias especies de murciélagos protegidos. Y entonces yo creo que, aunque no es perfecto y falta mucho por hacer, en general hay avances tanto en el nivel estatal con acercamientos positivos, buenas experiencias también con la empresa privada. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Orlando Osorio. Interesante. Dice, ¿sirve para abono o no el excremento de los murciélagos? La respuesta es sí, y lo que yo conozco, no es un tema que yo conozca mucho, pero lo que he leído, lo que he escuchado es principalmente el de los murciélagos insectívoros, por la dieta, ¿verdad? Que es los desechos de los insectos, tienen componentes importantes como abono. Entonces, en otros países, por supuesto, lo han explotado, ¿verdad? Y se vende, y es un abono caro. Repito que es principalmente de los murciélagos que comen insectos. No lo mismo, o sea, el guano, ¿verdad? O los excrementos no son los mismos entre un murciélago que se alimenta de néctar, un murciélago que come frutas o el que come insectos. Entonces, sí, sí sirve, pero el de los insectívoros. De hecho, hay algunos trabajos bonitos midiendo, digamos, los componentes químicos debajo de los refugios de los murciélagos para ver cuánto aportan ellos con su excremento a la riqueza del suelo. Perfecto, doctor. Hasta ahora no nos han llegado más preguntas. Tendría que ser súper importante el tema de los servicios ambientales, vinculado también a la iniciativa que tienen que hacer los diferentes gobiernos, pues, y la interacción a través de sistemas turísticos que puede implementar la empresa privada. Acá se trata, para nosotros, por lo menos una experiencia pequeña, que tratamos de implementar tours para que las personas pudieran observar y ver de primera mano los murciélagos. Pero a veces el mismo temor de las personas por no entenderlos, entonces minimizó un poco esa actividad. Con el turismo, yo creo que, perdóneme que lo interrumpa, el grupo de murciélagos que duermen en hojas, este que mencioné, y yo he visto en Panamá, en la ciudad de Panamá, he visto estos murciélagos, y ahí por Gamboa, etcétera, son bastantes comunes, tienen un gran potencial, porque a veces lo que uno encuentra es la hoja cortada, aunque no esté el murciélago, ya hay una historia que contar. ¿Verdad? Hay una historia para explicar cómo el murciélago hizo esta casa en esa hoja. Uno puede revisar debajo de la planta a ver si hay semillas, aunque no esté el murciélago. Uno puede hablar sobre cómo los depredan a los murciélagos que duermen en esa hoja. O sea, hay mucha historia que contar de una hoja, ¿verdad? Y al final, el turismo es eso, ¿verdad? El turismo del que estamos hablando, que es un turismo que lo que quiere es educarse, ¿verdad? Entonces, y se educa en función de las historias que se les transmite a esas personas. Entonces,
ese grupo de murciélagos que acampan en hojas, que son murciélagos arquitectos, tiene mucho potencial para el turismo. Y sí, mire qué interesante, porque aparte de los servicios ambientales para la conservación de los bosques, pues también tienen una importancia en la economía de los diferentes países. Es uh-huh. parte de otro servicio ambiental. Pero vemos que no hay más preguntas. Doctor, bueno, queremos darle las gracias por parte del Parque Natural Metropolitano por su tiempo y su valiosa información en este mes de conmemoración de los murciélagos. No, gracias a ustedes por la iniciativa y por darme un ratito para compartir. Les mando un fuerte saludo acá desde Costa Rica y sigamos adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Siguiendo con el programa, ahora vamos a presentar la exposición del doctor Rafael Zamudio, panameño. Va a hablar sobre los murciélagos, áreas protegidas y riqueza de especies como un indicador de estado de conservación. Vamos a hablar un poco de la vida del doctor Zamudio en su experiencia trabajando con murciélagos. El doctor Zamudio es ecólogo, ¿verdad? Estudió en los Estados Unidos, ecólogo panameño, obtuvo un título de licenciatura en biología con especialización en zoología de la Universidad de Panamá. Tiene un título de maestría y doctorado en zoología con especialización en mamíferos de la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos. Historia de interés en el comportamiento y ecología de mamíferos, diversidad, biografía y conservación de aves y mamíferos neotropicales, en la fisiología ecológica evolutiva de endodermos. Es el director investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Conservación de la Biodiversidad de la Sociedad Mastozoológica de Panamá, UMASPA. Doctor Rafael es actualmente presidente de SOMASPA y el coordinador del Programa de Conservación de los Murciélagos de Panamá. Desde el 2006 ha dirigido el proyecto de monitoreo de la biodiversidad de Alto Chagre. Los amigos es miembro de la Comisión Nacional de Biodiversidad de Panamá y de varias comisiones de especialistas sobre mamíferos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. También es el miembro fundador del Proyecto de Biólogos de Panamá, COBIOPA. Además, el doctor Rafael fue director de investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Ha enseñado cursos de posgrado en la Universidad de Panamá y en la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como también el curso de licenciatura Research in Panama de la Universidad de Madrid, que es de procedencia canadiense. A continuación le dejamos al doctor Zamudio con su presentación. ¿Cómo? ¿Está abierto el micrófono? No. Sí, lo escuchamos, doctor. Ah, ok. Sí. Bien, ¿la pantalla se ve la presentación? Sí, se ve la última. Ajá. Sí, bien. Ahora sí. Sí, voy a ponerlo en pantalla completa. Me disculpan un momento. Ya, muchas gracias por esta oportunidad de contribuir y compartir con el público panameño, así también con los amigos, colegas Bernal, Eduardo y Dani, y algo de esta información sobre temas de murciélagos de Panamá. La presentación mía la diseñamos Julieta y yo más bien como un puente entre la excelente presentación del doctor Bernal Rodríguez y las que nos continúan con Eduardo y con Dani. Sí. Algo de antecedentes breve porque ya se ha hablado. Los mamíferos son estos murciélagos voladores nocturnos y crepusculares. En lactancia dan de amamantar a sus crías, tienen temperatura corporal constante.
ecolocalización. La riqueza de especies, como se mencionó, son segundos en el mundo, después los roedores, primero en los trópicos. En un sitio específico puedes encontrar entre 70 y 100 especies. En Panamá tenemos más de 120 especies reportadas, casi un 45% de los mamíferos y 6 especies endémicas. Esta información pronto estará disponible de un manuscrito que estoy terminando. La diversidad ecológica está en el tamaño corporal, hábitos alimenticios y uso de hábitat, entre otros. Tienen una amplia distribución, se les encuentra en regiones templadas a tropicales, hábitats húmedos a secos, tierras bajas a tierras altas. El comportamiento, encontramos especies que son residentes, otras hibernan o migran. Importancia de los murciélagos, como se ha mencionado, ecológica, por la relación con las plantas, depredadores de vertebrados e invertebrados, económicas, controladores de plagas agrícolas, y a veces ellos mismos son plagas de cosechas agrícolas y pecuarias, como en el caso del murciélago vampiro. Sanitaria, vectores y o reservorio de organismos patógenos. Aquí un ejemplo de la diversidad en tamaño y forma corporal. El tamaño y la forma del murciélago determina su método de búsqueda de alimento. También determina en parte de qué alimento pueden acceder. Aquí vemos también un ejemplo de la diversidad de hábitos alimenticios, que van diferentes tipos de insectos voladores, de sustrato, carnívoros, hematófagos, también murciélago pescador, frugívoros, nectarívoros. Diversidad en uso de microhábitat. En este diagrama de la isla de Barro Colorado, vemos que los murciélagos están segregados o diferenciados en diferentes microhábitats, unos afuera del área del bosque, fuentes de agua, otros fuera del bosque, pero a nivel de, por encima del dosel, otros en los bordes del bosque hacia afuera, otros en el borde del bosque, pero hacia el interior, y otros bien al interior, y otros a nivel de, en el interior de lo que es el subdosel y el dosel, y otros en el sotobosque, que es la parte baja del bosque. Servicios ambientales, muy bien, como expresó Bernal, esto está a la eliminación de insectos, plagas, diseminación de semillas, polinización de flores, redistribución de nutrientes del guano, alimentos para humanos, cultural en el aspecto de religiones, magia, brujerías, medicinales, anticoagulantes, inmunología, tecnología nueva, el sonar y ultrasonido biomédico. Otra característica importante de los murciélagos es que pueden ser un bioindicador o indicador de estado de un ecosistema y a la vez de ellos mismos. O sea, ¿por qué? Basado en las siguientes características. Es un grupo de mamíferos de una alta riqueza de especies. Tienen una gran diversidad ecológica. Tienen una relación mutualista con las plantas, lo que lo hace tener una estrecha influencia recíproca entre ellos. Sensibilidad de ciertos grupos taxonómicos y sensibilidad de ciertos gremios o grupos funcionales a alteraciones en los ecosistemas boscosos. Aprovechando esto, vamos a usar al Parque Natural Metropolitano como un estudio de caso para mostrar ciertos puntos de nuestro interés. Sí, el Parque Natural Metropolitano se encuentra en mitad de la ciudad de Panamá, que eso es un gran valor agregado a la parte de la naturaleza, de la vegetación y de la biodiversidad que abarca. Es de tipo un bosque semicaducifolio y que también, además de esto, es un área protegida que es colaboradora y afiliada al Programa de Conservación de Murciélagos de Panamá, que es también miembro de la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, la RELCO, que es la que nos agrupa a todos los países
en esta iniciativa de conservación de los murciélagos en Latinoamérica. Entonces, nosotros venimos desarrollando estudios, censos en el Parque Natural Metropolitano. Unos empezaron en el 95 por la parte de la ampliación del Canal de Panamá. Nicolás Smith del Instituto Smithsonian hicieron como parte del grupo que evaluaba las implicaciones de ampliar en la parte del canal, obtuvo un resultado de 12 especies porque muestreaban en diferentes áreas de la cuenca del canal, 12 especies para el Parque Natural Metropolitano. De ahí continuamos nosotros, el grupo Julieta, mi persona y otros de miembros biólogos, a trabajar investigaciones, censos, inventarios en el Parque Natural Metropolitano. Uno incluyó el plan de manejo. En el 2001 hicimos un estudio piloto para evaluar la posibilidad de hacer un estudio continuo de un año. O sea, y en el 2003 pudimos hacer un estudio de 12 meses. Continuo. Después, aprovechando a unos estudiantes de la Universidad de McGill que querían hacer una pasantía en Somaspa, pudimos apoyarlos para que aprendieran y tomaran datos sobre los murciélagos del Parque Natural Metropolitano. De ahí, aprovechando la iniciativa regional mesoamericana del conteo navideño de murciélagos, hemos venido progresivamente desarrollando esa actividad dentro de nuestras posibilidades de recursos y combinándolo con celebración del Día de la Biodiversidad y el mes de octubre como el mes de los murciélagos, que esto nos ha llevado que al 2017 logramos reportar 2 especies nuevas para el parque, totalizando 31 especies. La última fue este año, el último censo corto fue en julio del 2021, donde hicimos un proyecto sobre coronavirus para tomar algunas muestras de murciélagos y también capacitar a algunos biólogos en la técnica de toma de muestra sin tener que sacrificar los animales. En general, nosotros usamos este método con las redes, ponemos redes a nivel del sotobosque de 0 a 3 metros sobre el suelo y a nivel del subdosel de más o menos de 6 a 12, 15 metros en altura, dependiendo de si la estructura o la arquitectura del bosque nos lo permite. En otras ocasiones hemos logrado colocarlo hasta 20 metros arriba del suelo. Esta es una lista de la actual de las especies de murciélago que tenemos reportados para el Parque Natural Metropolitano. Son 5 familias, 19 géneros y 31 especies. Aquí, marcados en color azul, vemos un grupo taxonómico que es que se le asocia a que cuando están presentes hacen indicación de que el bosque está en una relativa buen estado. O sea, entre más tienes de este grupo que pertenecen a una subfamilia, más te indica de que el bosque está menos perturbado. Mientras que tienes acá los que están con Carolia, los datos que se tienen sugieren que cuando hay perturbación son más abundantes. Así que estos son algunos de los ejemplos de estos grupos taxonómicos y grupos funcionales que pueden servir de indicadores. Aquí presentando algo de la información, tenemos el número de especies de familias por murciélago, la familia Filostomidae es la de mayor riqueza de especies.
Tenemos también reportado algunas especies de embalonúride, que son insectívoros, mormópides, vespertiliones y molósides, todos de hábitos alimenticios e insectívoros, es decir, se alimentan de insectos. Vemos la dominancia en términos de la abundancia de las especies a través de todos estos años. Hemos visto que prácticamente no cambia la dominancia, es decir, la relación de especies con abundancia. El Artibius jamaicensis, que es considerada la especie dominante en las tierras bajas de Panamá, sigue siendo la que presenta una mayor abundancia. En general, estas son especies que son más o menos generalistas, es decir, no están tan especializadas en el tipo de hábitat. En términos de los hábitos alimenticios, tenemos representado el insectívoro aéreo, el insectívoro de sustrato, los omnívoros, es decir, que se alimentan tanto de fruta como de insectos, como de vertebrados. Nectarívoros, los que se alimentan de néctar. Aquí los separo en frugívoros del sotobosque, como los carolias, que son murciélagos que vuelan principalmente a nivel del sotobosque, es decir, el estrato de 0 a 3 metros. Y tenemos los frugívoros pequeños del dosel, que son aquellos que vuelan arriba de los 3 metros. Y frugívoros grandes del dosel. También para esto, los últimos años de muestreo, adicionamos el hábito alimenticio de hematófago. Se capturó un individuo de Desmodus rotundus, que es el murciélago vampiro. O sea que a medida que hemos estado trabajando en el Parque Natural Metropolitano, estamos obteniendo información ecológica sobre las especies de murciélago. Aquí un ejemplo en fotografías de algunas de las especies que se encuentran en el Parque Natural Metropolitano. Tenemos este insectívoro de aéreo, este insectívoro de sustrato, como la cigarra, los grillos, esto. Tenemos, este es un omnívoro, el Philostomus astatus, que es entre el murciélago el segundo de gran tamaño en el continente americano. Las poblaciones de Panamá parecen ser de mayor tamaño que en otros lugares, pero hay que todavía revisar mucho mejor un análisis de esto. Tenemos nectarívoros como el Glossophaga commissarisi, Caroria perspicillata, es un grupo que tiene una como preponderancia por los piper. Son el piper, el fruto del piper, que este es pariente de la pimienta. El Artibius jamaicensis, que le mencioné que es la dominante en las tierras bajas en términos de abundancia. Tenemos el Artibius lituratus, que es el de mayor de los frugívoros. El Quiroderma villosum, que es un género que recientemente se ha visto que también consume o se alimenta de semillas. El Uroderma convexum de los pequeños, que es abundante. Otro bastante pequeño, la Vampiresa tione. Y los dos últimos, el Miotis y el Molossus, son insectívoros aéreos. Entonces, viendo el aspecto de conservación del indicador, para tener unos indicadores, tenemos como hipótesis de trabajo. Ya nosotros como grupo hemos trabajado indicadores que nos han solicitado, como es el caso del jaguar, y que está funcionando bastante bien para indicar cuál es el estado de la especie. Y este indicador, en este método, se plantea en forma de un gradiente de valores que va de pobre a muy bueno. Entonces, en base a los estudios, a la experiencia de los investigadores, uno va colocando el rango de cantidades porque debe ser cuantitativo. Este es un método que hemos
aplicado y que fue diseñado por The Nature Conservancy para las evaluaciones de sus áreas de conservación. Entonces, con los murciélagos tenemos como hipótesis de trabajo para verificar con los datos que ya se tienen y con otros datos de campo este rango del indicador, que es un indicador de como decir, de primera mano, que es lo primero que uno obtiene para después comparar con, o complementar con los otros indicadores para murciélagos, que puede ser la abundancia relativa, la presencia de estos grupos taxonómicos o de grupos funcionales, y poder tener en el subconjunto una visión clara del estado tanto de las especies como del ecosistema boscoso. Aquí estoy presentando de un proyecto que está en progreso, que es cuantificar, es parte de una base de datos nacionales que yo estoy trabajando con apoyo de algunos colegas, incluyendo a Julieta, de recabar información sobre los murciélagos en términos de su morfología, o sea, antebrazo, masa corporal, estado reproductivo, para tener y poder trabajar. Entonces, aprovechando eso, he estado viendo cómo están las áreas protegidas en relación a la riqueza de especies hasta ahora reportada. Tenemos que el del valor de 76 especies de murciélago es la isla de Barro Colorado, sitio de una larga historia de estudios sobre los quirópteros, sobre los murciélagos. Tenemos aquí 62 a la derecha del área canalera. Tenemos que ese es la área de conservación Alto Chagres, donde nosotros, el programa de conservación de murciélagos con la Sociedad Mastozoológica de Panamá, están desarrollando inventarios sobre murciélagos desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos acá el de 45, es el área de conservación privada Mamoní, donde estamos colaborando también con una asociación de estudiantes que están haciendo un proyecto de biodiversidad. 52 es el Parque Nacional San Lorenzo. Tenemos entonces en Soberanía 31 y en el Parque el Metropolitano tenemos 31 especies. En el bosque nuboso de Campana tenemos hasta ahora reportado 22. En Santa Fe también, este otro que le sigue acá, que es bosque nuboso, tenemos 30 especies. En el Caribe, tenemos el archipiélago de las Perlas, el archipiélago de Bocas del Toro, donde los datos del doctor Charles Hanley reportan un total de 46 especies de murciélago, que es la suma de la presencia de murciélagos en cada una de las islas del archipiélago. Tenemos acá en Isla Coiba hasta ahora reportado 39 especies y tenemos en la reserva privada de Batipa 52 especies de murciélagos reportados. Todavía quedan por revisar más información para poder tener datos para otras áreas y verificar los que ya tenemos, que sean los que hasta ahora se tiene. Estas conclusiones preliminares es que Panamá tiene una riqueza de especies de murciélago que es representativa de la región de Centroamérica, que es de más o menos 120 especies de murciélago. Los murciélagos brindan muchos beneficios al ser humano con sus servicios ambientales, ya bien expuesto por Bernal. Sí, aunque modestamente los censos que se realizan anualmente en el Parque Natural Metropolitano brindan información adicional sobre la comunidad de murciélagos en esta área protegida. Nuestros datos dan apoyo a la expresión o de justificación que el doctor Bernal Rodríguez se refirió a que los conteos navideños ayudan a obtener información de los sitios, ¿sí? El estar
todos los años haciendo da sus frutos. Se espera poner a prueba el indicador de riqueza de especies de murciélago, complementando otros indicadores del estado de los bosques, como son el de los grupos taxonómicos y los grupos funcionales. La mayoría de los valores altos de riqueza de especies sobre murciélagos se reportan para la región de la cuenca del Canal de Panamá y se requiere más apoyo del gobierno y de la empresa privada a los científicos panameños para los estudios sobre los murciélagos de Panamá. Muchas gracias. Perfecto, queremos agradecerle al doctor Zamudio por su presentación. Quedamos entonces a la espera de las preguntas de las personas que están conectadas a través del canal de YouTube. Doctor, yo tengo un comentario referente al esfuerzo que se está haciendo en las diferentes áreas protegidas, porque en el mapa que mostró se puede observar que el área de acá de la ciudad de Panamá, lo que involucra el área canalera, tiene mayor cantidad de esfuerzo que las diferentes áreas protegidas alrededor del país. La que le sigue son el área de Changuinola, siendo el área de Bocas del Toro. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros como país hacer para que pudiéramos tener una diversidad más completa de murciélagos en estas áreas protegidas que restan en el país? Y sobre todo en el área de, en la parte del Darién, que no se ve números, tomando en cuenta que se encuentra Parque Nacional Darién. Sí, bueno, lo que ocurre, bueno, en el caso de Darién es específico que hay datos que todavía no se han hecho públicos, y entonces estamos a la espera de ver si representan un número significante de especies, que es lo esperado, un número alto, sí, incluyendo tal vez algunas de las especies endémicas que mencionamos, sí. En el caso, sí, se necesita, es uno, formar más biólogos panameños en el estudio de los murciélagos, sí, porque muchos trabajan en estos temas pero no llegan a formalizarse en términos del conocimiento sobre el grupo de los murciélagos. Sí, sí, no es solo ir al campo y poner las redes. O sea, tienes que saber identificar, saber cómo tomar datos, cómo procesarlo. Y para eso nosotros estamos como el PCM PAM de Panamá considerando realizar un taller para incentivar más a los biólogos panameños al trabajo, a la investigación con los murciélagos. Sí, porque necesitamos como país. Otro comentario, doctor. ¿Los censos que se hacen a nivel nacional o se hacen específicamente en algún área protegida? Bueno, en este caso te diré que uno, los que nosotros hemos hecho, lo hacemos en unos áreas protegidas, en otros no áreas protegidas de que sean, pero que puedan ser como áreas privadas donde se tienen como la conciencia o la disposición de los propietarios a ser amigables con el ambiente, ¿sí? Porque uno, si no tienes recursos de un financiamiento, o sea, debes tratar de conseguir resultados para poder entonces presentar propuestas de que puedas comparar áreas que estén bastante perturbadas para estudios y esto. Y tal como mencioné ahí en una diapositiva, hay que todavía estimular más tanto a las entidades del gobierno como a las de la empresa privada en esa cultura de apoyo a la investigación por los nacionales.
Sí, pero sí, sí. La línea debe ser esa de tener un mayor apoyo, tanto del sector privado como las instituciones gubernamentales, para poder entonces eliminar eso, la mala referencia que tienen los murciélagos, y que entendamos pues que son importantes comunicadores de bosque y que además presentan los servicios ambientales que indicó el doctor Bernal, y que usted también añadió otros. Sí, bueno, quiero aclarar que la razón de las áreas protegidas en mi presentación es porque estoy integrando tanto el mes de los murciélagos en octubre como el mes de las áreas protegidas. Entonces, como haciendo alusión también al valor que tienen las áreas protegidas por ser este uno, el mes de ellos también. Acá, doctor, tenemos una pregunta. Dice la pregunta: ¿cuál es el tiempo prudente que debe estar una red de niebla en el bosque para hacer estudios de murciélagos, en este caso, sin afectar a otros animales? Bueno, en un sitio debe estar máximo 2 noches. Pero, por ejemplo, si vas a una área así como el Parque Metropolitano, tú puedes estar 2 noches como máximo en el sitio A, y te mudas a la tercera o cuarta noche para muestrear en otro sitio cercano a una laguna o algo así, y las puedes poner también estar muestreando por más o menos máximo de 2 noches. Pero para poder obtener datos significativos, debería yo, y no se tiene como tantos recursos, por lo menos de 5 a 6 meses estar visitándolo mensualmente. Nosotros tratamos en la mayoría de que para tesis de estudiante estar 6 meses, y trato de tener 2 grupos de estudiantes, uno que haga tesis, por ejemplo, de enero a junio, y otro que venga y haga tesis de julio a diciembre, porque en general nosotros hacemos, por ejemplo, en el área del Alto Chagres, los datos que nosotros tenemos todos son de 1 año, o sea, que podemos comparar. Y en el área de acá de la Reserva Fortuna y las Tierras Bajas, esto fue parte de mi investigación de doctorado, y yo estuve ahí, sí, eso es 3 años y medio, todos los meses muestreando murciélagos. Sí. Y también, como sabemos, la presencia de las redes al tratar de capturar para identificar murciélagos depende también de la necesidad de la investigación. Recordemos que hay investigaciones que nada más requieren poner una red desde las 6:30 de la tarde hasta las 11. Hay otras investigaciones que requieren que la red esté abierta toda la noche. Pero el éxito de que la red no afecte a los otros animales, usted me ayuda, doctor, es el recorrido que se le da cada 30 o 45 minutos para ir liberando los murciélagos de las redes, identificarlos, y así entonces, con la presencia de las personas caminando, se minimiza un poco el movimiento de animales que estén en el área, que pudieran verse obstaculizados su comportamiento por las redes. Tomando en cuenta también que al estar los murciélagos atrapados en las redes, al emitir los sonidos propios de la desesperación por sentirse atrapados, también atraen a depredadores que tenemos la experiencia que se pudieran alimentar. Entonces, con el recorrido frecuente de las redes para liberarlos, entonces ahí minimizamos el efecto que pudiera tener la red sobre el comportamiento natural de las diversas de las especies que conviven en el bosque. Bueno, se debe revisar las redes en un tiempo razonable, no largo, porque primero está la condición del animal, del murciélago en la red. No queremos que el murciélago esté por mucho tiempo atrapado en la red. Y lo segundo, no queremos que esté expuesto a un depredador en la red. Así que eso creo que
como mitiga un poco el asunto de que si yo voy a revisar la red, afecto el desplazamiento de otros murciélagos cerca de la red. No creo que es prioridad la condición, el bienestar del murciélago capturado. Perfecto. Acá tenemos otro comentario de nuestro colega Carlos Guerra. Saludos para Carlos. Saludos, Carlos. Muchas gracias por su presentación y aportes al Parque Natural Metropolitano. Acá dice, pongo a disposición una propiedad en Zorro Azul para los biólogos que deseen acampar e investigar en esa área. Eso lo dice Amanda Destro, creo que sí, si leí bien. Así que gracias. Sabemos, pues, tenemos una, Amanda, tenemos, muchas gracias por el aporte. Tenemos entonces otra área para poder investigar, y interesante por la altura que presenta Cerro Azul. Es importante que entre todos nos apoyemos para poder conocer un poco más y ir entonces derribando esos mitos que tienen los murciélagos sobre sus espaldas por muchos años, y que sumándole el tema de la pandemia, pues se les acarrió un poquito más de peso a la mala fama que se les ha adquirido sin sentido, ¿no? Y también, bueno, es posible que los murciélagos puedan ser indicadores complementarios para el cambio climático, porque hablamos de otros temas de cambio climático solo asociados principalmente al ser humano, de adaptaciones y eso, pero es al aspecto humano. ¿Y qué hay de la biodiversidad? Creo que ese es un área que en otros países están trabajando, especialmente en los países ya más desarrollados como en Norteamérica y Europa, pero que tenemos que ir viendo nosotros los países, por ejemplo, del neotrópico de Latinoamérica, que contamos con una biodiversidad muy alta, de ir viendo cuál podrían ser los impactos en nuestra biodiversidad. Sí, correcto. Esto es súper importante porque, el cambio climático es una situación real que hay que involucrar a todas las especies, en este caso, que puedan darnos una idea o un apoyo para poder minimizar ese impacto. No tenemos más preguntas. Estoy revisando acá la información del canal de YouTube y no veo preguntas. Así que, bueno, doctor, que sabe que cuenta conmigo también para muchas cosas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, ahí nos mantenemos en contacto. Sí. Cuídate. Sí, solamente voy a darle las gracias por la participación al doctor Rafael Zamudio. A continuación, vamos a presentar la siguiente exposición por el doctor Eduardo Naranjo Piñera. La exposición es la siguiente. ¿Qué nos indican los murciélagos en el caso de la Reserva del Triunfo en Bélgica? Antes de esto, pues, como vamos a hablar un poco del doctor, para que lo conozcamos, el doctor Eduardo es doctor de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre por la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Es maestro en manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. Y biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. También el doctor Naranjo es investigador titular del Departamento de Conservación de la Universidad de la Biodiversidad del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal, México. Fue profesor titular en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes Chiapas, UDICACH, desde el 87 hasta 2021. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Mantozoología, miembro de los grupos de especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, y fundador del grupo de Ciencia del Tapir en México. Cuenta con más de 120 publicaciones en revistas científicas. Además, pertenece
al Sistema Nacional de Investigadores SNI2 de México. Bueno, a continuación le dejamos con la presentación del doctor Eduardo Naranjo. Buenas tardes, doctor. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor? Perdón, muchas gracias. Es que no localizaba el micrófono, perdón. No se preocupe, ya estamos en contacto. Sí, bueno, pues muchas gracias a los organizadores de estas presentaciones, a Dionora Víquez en particular, quien amablemente nos invitó, a colegas de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, acá en México, que son quienes me hicieron, a ver, permítanme, por favor, de alejar. Es que aquí sale una ventanita que no sé cómo quitarla, pero bueno, voy a ver qué podemos hacer en este momento. Comentaba que los directivos de la Reserva de la Biosfera del Triunfo en Chiapas, México, acá en el sur del país, me hicieron la invitación a hacer esta presentación. Aclaro que yo no soy un especialista en murciélagos, pero pues en alguna época de mi carrera trabajé con ellos, me parecen mamíferos de los más interesantes y de los más importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, y por eso pues accedía a dar esta presentación. Como me antecedieron mis colegas Rafael y Bernal Rodríguez en sus atinadas exposiciones, se habló mucho de la importancia ecológica de los murciélagos, el papel que tienen estos en las comunidades bióticas, en los ecosistemas, y en particular en los trópicos. Y bueno, el caso de esta reserva no es la excepción. Esta reserva de la biosfera, el Triunfo, es un área donde predomina el bosque montano, o bosque de niebla, ¿verdad? Acá en México lo denominamos más frecuentemente bosque mesófilo de montaña, pero es un ecosistema similar al que se tiene en Panamá y en otras partes de Centroamérica. Es un área con muy alta humedad, muy alta riqueza hidrológica, una gran biodiversidad. Es una de las áreas más biodiversas de todo el país, de todo México. Son unas 120 mil hectáreas aproximadamente las que conserva esta reserva. Y se encuentran, digamos, algunas de las especies más representativas y más emblemáticas de la fauna mexicana en la misma. Por ejemplo, el quetzal, que está distribuido también hasta Panamá, en los bosques montanos. El llamado pavón, un crácido, un ave muy grande, muy característica de estos bosques, exclusiva de México y Guatemala. El mono araña, el tapir o danta, que también están presentes en esta reserva. Digamos, son algunas de las muchas especies amenazadas que se presentan en la reserva de la biosfera El Triunfo. Bueno, en cuanto a los mamíferos de esta reserva, los murciélagos, los quirópteros, componen aproximadamente la mitad de las 128 especies que tiene esta área protegida. Es decir, son el grupo más numeroso, el grupo más diverso de mamíferos presentes en esta área. De estos 61 especies de murciélagos, son más o menos el 40% de todas las especies que se tienen en México, que como ustedes saben, pues es un país bastante grande, país extenso, y una reserva de apenas 120 mil hectáreas tiene casi el 40% de la diversidad de este grupo. Así que pues es una, digamos, son números, son cifras que nos hacen pensar de la gran importancia que tiene la conservación en esta área protegida. Algunas de las especies de murciélagos que están presentes en la Reserva del Triunfo, ya mis colegas hablaron bien de las diferencias entre grupos funcionales o grupos taxonómicos de los murciélagos. Hay diferentes familias, muchos géneros, en fin. En la Reserva del Triunfo tenemos representadas a 6 familias distintas. Por ejemplo, los vespertiliónidos, que son, en su mayoría, son de tamaño pequeño. Ahí se ve la referencia de uno de ellos, una de estas especies que está siendo manipulada. Son importantes consumidores de insectos, ¿no? Insectos voladores, principalmente mosquitos,
moscas, mariposas nocturnas y otros que son atrapados al vuelo. Y muchos de estos murciélagos se encuentran, digamos, ampliamente distribuidos en la Reserva del Triunfo y conforman una parte importante de su biodiversidad. Muchos de ustedes han visto seguramente videos como este, donde se observan a los murciélagos capturar al vuelo a sus presas, ¿verdad? Estos son ejemplos de los vespertiliónidos, que están prácticamente en todo el mundo. Son los murciélagos más ampliamente distribuidos en todo el mundo. Les decía, muchas son especies pequeñas, sobre todo las que están en el neotrópico. En Europa y otras regiones del mundo hay especies un poco más grandes. Otras familias importantes de murciélagos en esta reserva son los embalonúridos y los mormópidos. Por ejemplo, este pequeño murciélago narigón, llamado murciélago narigón, que se asemeja a una hoja cuando está posado sobre el tronco de un árbol, por ejemplo. Incluso cuando hay un poco de viento, hasta se mueven como si fueran hojas secas y pasan casi desapercibidos a sus depredadores. Pues son insectívoros también muy importantes y a veces muy numerosos. Este otro murciélago con una cara muy extraña, Mormops megalófila, el murciélago de cara arrugada, generalmente vive en cuevas y puede llegar a formar colonias de miles, de muchos miles de individuos. Entonces, esa gran cantidad de individuos, esas colonias tan grandes, digamos, representan una fuente efectiva de control de plagas potenciales a la agricultura, es decir, de control de insectos, ¿no? Otro de los murciélagos representantes de esta fauna de quirópteros del triunfo son los molócidos. Entre ellos destaca el murciélago mexicano de cola libre, el Tadarida brasiliensis, que es un murciélago muy numeroso en las colonias donde se le encuentra. Estas colonias pueden llegar a ser hasta de millones de individuos, como se ve en este video, en una cueva de Texas, donde también están presentes, en las emergencias que tienen al oscurecer, pueden salir miles y miles de individuos durante muchos minutos, es decir, pueden ser millones de individuos en una sola área. Entonces, imagínense la cantidad de insectos que pueden consumir 2 o 3 millones de murciélagos que viven en una sola cueva durante las horas de la noche, y además pueden moverse a muchos kilómetros de distancia, 50 o más kilómetros de su refugio. Por lo tanto, pues son depredadores de la mayor importancia, ¿no? Bueno, los filostómidos, que son los murciélagos que tienen hoja nasal en su mayoría, son los más diversos, son los más ampliamente distribuidos en el neotrópico, y también por su gran variedad de hábitos alimentarios, pues son, digamos, componentes de primer orden e indicadores de primer orden en los bosques tropicales de Latinoamérica. Por ejemplo, los artibeos jamaicensis, de los cuales ya hablaron mis colegas que antecedieron, pues son dispersores muy importantes de semillas, de numerosas frutas, ¿verdad? Numerosas especies de árboles frutales en las selvas y áreas tropicales de Latinoamérica. Del vampiro o murciélago hematófago, también ya se habló en las presentaciones anteriores, pues representan un problema en las zonas ganaderas, pero también pueden llegar a ser buenos indicadores cuando se considera su abundancia y su distribución. Es decir, estos murciélagos normalmente están presentes en las selvas bien conservadas o en los bosques, digamos, en buen estado de conservación, pero en números no muy grandes, no son muy abundantes. Cuando su abundancia empieza a crecer, esto puede ser un reflejo de la perturbación del sitio, de la transformación o del disturbio que se está presentando, y sobre todo de la ampliación de las áreas ganaderas. Es decir, entre más ganado, entre más animales domésticos, principalmente las vacas, ¿verdad? Ganado bovino, aunque el ganado ovino también es fuente de alimento importante, el ganado equino, los caballos, en fin, también. Cuando se presenta una abundancia mayor de estos murciélagos, pues estamos dándonos cuenta, digamos, estos son indicadores importantes de que el hato ganadero o la cantidad de animales
domésticos está aumentando y por lo tanto el ambiente ya no está en tan buenas condiciones respecto a su condición original. Entonces, la abundancia y la presencia de este tipo de murciélagos pueden ser buenos indicadores del estado de conservación, del estado de salud de un ecosistema, en particular de los ecosistemas tropicales, ¿no? Dentro de estos filostómidos, de estos murciélagos con hoja nasal, hay una gran variedad de polinizadores que consumen el néctar. También ya se habló de ellos hace un rato, son importantes diseminadores de polen o transportadores de polen. Se habló, por ejemplo, de la importancia de algunos de ellos para plantas de mucho interés comercial como el agave, con el que se fabrica el tequila, o también para el plátano, el banano, ¿verdad? Entre los polinizadores más importantes de esta planta, con un valor comercial tan grande, se encuentran los murciélagos filostómidos en particular, ¿no? Como estos murciélagos del género Glossophaga, los lenguilargos, pues son importantes polinizadores de este tipo de plantas. Y ya se habló también hace unos minutos de los murciélagos que pueden ser muy abundantes, muy, muy comunes en áreas tropicales como los carolias. Ya comentó el colega Rafael Zamudio de que su presencia puede ser un indicador de que las condiciones del ambiente no son las mejores, es decir, que hay alteración o hay modificación del ecosistema, ¿verdad? Pero eso no quita que son muy importantes dispersores de semillas y por lo tanto contribuyen a la restauración o a la regeneración de los bosques, sobre todo en las áreas que han sido deforestadas, en las áreas que han sido ya alteradas. Entonces, tienen mucha importancia en la agricultura, mucha importancia en la restauración ecológica y por lo tanto no dejan de ser importantes desde el punto de vista ecológico, sino también económico. Finalmente, existe una variedad grande de murciélagos que son muy raros, es decir, que tienen bajas abundancias, que casi no se encuentran. Cuando se ponen las redes y se hacen estudios de este grupo, se capturan muy pocos de ellos. Así que estos tres ejemplos que les muestro aquí, de estas caras extrañas, sobre todo el del murciélago cara de viejo, el centurio, que es uno de los más extraños que he visto, y mis colegas que trabajan y que son especialistas en murciélagos saben bien de esto, que no son ejemplares que se encuentren fácilmente, es decir, no son frecuentes de capturar comparados con otras especies. Así que pueden ser buenos indicadores de que el ecosistema está en relativamente buenas condiciones, ¿verdad? Cuando están presentes en los estudios que se realizan de estos grupos. Los grandes carnívoros, dentro de los murciélagos también existen grandes carnívoros, bueno, grandes relativamente, hablando de tamaño, ahora estamos hablando de unos 20, 30 centímetros quizá, la longitud del cuerpo completo. La presencia de ellos también puede ser un buen indicador de un buen estado de salud del ecosistema tropical. Por ejemplo, estos falsos vampiros o estos murciélagos de labio verrugoso se encuentran casi siempre en números muy pequeños, en números bajos, no son abundantes. Entonces, la presencia de ellos, como decía, es un buen indicador, ¿no? Si están presentes, quiere decir que el ecosistema no está tan alterado como se podría pensar. Lo mismo sucede con el murciélago pescador en los ecosistemas donde está presente. Si hay un grado de contaminación, por ejemplo, alta en los cuerpos de agua, en los ríos, en las lagunas costeras, en este tipo de ambientes, estos murciélagos no están porque no tienen suficiente alimento, ¿no? Pero cuando están presentes, bueno, aquí tengo un video. Cuando están presentes, pues podemos tener un indicio de que las condiciones del ecosistema no son malas, ¿no? Ahí está un ejemplo de cómo estos murciélagos capturan a sus presas, en este caso pequeños peces, que van consumiendo al vuelo o bien que consumen una vez que se perchan en lugares cercanos a donde hicieron la pesca, ¿no? Son de lo más interesante. Y son de los murciélagos más grandes que tenemos también en Latinoamérica. Bueno, finalmente, termino comentándoles lo siguiente. En la presentación de Rafael Zamudio
se hizo mención de una de criterios para identificar si un área se podía considerar con alta, media o baja riqueza de especies de murciélago, ¿no? Por ahí se manejaban diferentes números. En el caso de la Reserva El Triunfo, lo que está sucediendo con los bosques montanos es que en muchos casos fuera de la reserva se están convirtiendo en zonas ganaderas o en zonas de agricultura de temporal, por ejemplo, para maíz, para cultivar maíz o frijol, ¿no? Y este es el paisaje que queda después de este tipo de uso, ¿no? El que está arriba a la derecha. Es a lo que yo le llamaría lo indeseable, ¿no? Es decir, sabemos que es necesaria la producción agrícola, por supuesto, pero no a costa de eliminar un bosque montano, un bosque nuboso, para convertirlo en un área de cultivo de maíz. Creo yo que eso es algo indeseable, algo absurdo, ¿no? En cambio, por ejemplo, el uso que se hace en muchas áreas vecinas a esta reserva, en las zonas núcleo de esta reserva, que es la agricultura con café orgánico y de sombra diversificada, es decir, las plantas de café no están al sol directo, sino que tienen media sombra con una variedad de árboles nativos de la región. Eso es algo que se está, digamos, es como un punto intermedio, ¿verdad? Lo ideal sería no tener que destruir a estos bosques, no tener que modificarlos. Los biólogos generalmente somos de esa idea de que ojalá se mantuvieran siempre en buen estado este tipo de bosques tan ricos y tan hermosos. Pero bueno, sabemos que no siempre es posible, ¿verdad? Sobre todo fuera de las áreas de protección, pues la gente hace uso de sus tierras, hace uso de sus bosques y muchas veces los convierten en este tipo de cafetales, en el caso de la Reserva del Triunfo. Así que bueno, esa es una situación mucho más conveniente o mucho más deseable desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y en particular de los murciélagos. Entonces, en un ecosistema íntegro, digamos en un bosque montano, encontraríamos una gran variedad de murciélagos, por ejemplo las 50, 60 especies que se tienen en esta reserva, con las 6 familias presentes y todos los grupos funcionales, es decir, los que consumen diferentes tipos de alimentos, todos ellos presentes, carnívoros, nectarívoros, frugívoros, insectívoros, etc. En un ambiente destruido, en un ambiente fuertemente modificado como este, donde se eliminó completamente el bosque para plantar, para hacer un monocultivo de maíz, por ejemplo, pues encontramos un ecosistema empobrecido, donde existen muy pocas especies de murciélagos, de uno o dos grupos funcionales quizá. Es decir, está notablemente perdida la diversidad de este grupo. Y en un ecosistema como este, en donde hay una entremezcla de áreas de bosque, del bosque original, bosque montano, bosque nuboso, con áreas de producción agrícola, los cafetales, estos de sombra que les comentaba, bueno, pues ahí tenemos una entremezcla también de especies de murciélagos que son propios o que son habitantes exclusivos de los bosques cerrados, y también especies que pueden tolerar o que pueden vivir en áreas más abiertas. Entonces, se hace una entremezcla interesante que en muchos casos se asemeja casi a números muy, muy parecidos a la cantidad de especies que se tienen en las áreas que están bien conservadas, ¿no? Entonces, este es el esquema de lo que yo llamo lo ideal. Ojalá se pudieran mantener estos bosques para siempre, pero sabemos que no es fácil. Lo indeseable es destruirlos para convertirlos en un ambiente totalmente distinto y empobrecido. Y lo posible o lo realizable que está sucediendo fuera de las áreas protegidas es transformarlos a un sistema productivo, pero no tan diferente, no tan alterado como lo es un agrosistema de este tipo, cafetal con sombra, además de otros cultivos asociados, ¿no? que pueden existir en esta área. Bueno, pues con esto estaría terminando mi presentación. Agradezco su atención y pues no sé si habrá tiempo para algunas preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Naranjo. Muy buena su participación.
Yo tengo un comentario, por lo menos todo lo que se ha hecho en la Reserva del Triunfo, ¿qué nos pudiera usted recomendar, por lo menos para otras áreas protegidas, que tuviéramos esa experiencia de buen manejo que lleva por los murciélagos? Sí, bueno, es que en esta reserva o en esta área protegida, como en muchas otras, no es que se haga un manejo. O sea, quienes hacen la administración del área protegida, en este caso la CONAN o la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México, no es que haga un manejo pensando en los murciélagos, sino más bien se hace un manejo de las áreas pensando en toda su biodiversidad y en los sistemas ambientales y en los procesos ecológicos que ocurren ahí en estos ambientes. Entonces, si sabemos que los murciélagos son parte fundamental de la dinámica de estos ambientes, de estos bosques, en este caso bosque montano, y además, digamos, forman una parte muy importante de los procesos ecológicos que ocurren ahí, pues, digamos, es claro que se requiere de mantener en el mejor estado posible al ecosistema. Es decir, aquellas áreas que tienen bosque, pues lo ideal es mantenerlas como tales, evitar que se transformen dentro del área protegida, y fuera de ella trabajar mucho con las comunidades rurales, las comunidades que están alrededor de estas áreas protegidas, de manera que las prácticas de uso del suelo pues no sean tan destructivas, ¿no? Decíamos que la producción agropecuaria es necesaria, es indispensable. La gente que vive en el campo, pues de eso vive, ¿no? Ellos no viven de la conservación, sino viven de la producción agropecuaria casi siempre. Entonces, hacer a la gente o hacer a estas comunidades aliadas de la conservación, yo creo que es una de las tareas más importantes de los administradores de las áreas protegidas. Entonces, yo creo que por ahí va la estrategia más deseable, más recomendable para la conservación de murciélagos. El proteger el hábitat de los mismos, y buscar que la transformación o los cambios, la alteración de estos bosques, en este caso el bosque nuboso, pues sea lo menor posible, ¿verdad? Que se establezcan cultivos, si es que es necesario hacer el cultivo por parte de los dueños de los terrenos, que se establezcan cultivos que no sean tan destructivos y que no modifiquen totalmente la cobertura arbórea, la cobertura forestal de estos sitios. Y bueno, la educación ambiental sería otro componente indispensable. Y la educación y la comunicación ambientales. Es decir, no solamente darles charlas o pláticas a los niños en las escuelas o a los habitantes de las comunidades, sino hacer toda una estrategia de comunicación al público en el medio rural y también en el medio urbano, ¿no? Que es donde está la demanda en el medio urbano, de los productos que salen de estas, pues de las áreas silvestres, de las áreas rurales. Creo que esos serían los elementos, desde mi punto de vista, más importantes para una buena estrategia de conservación de murciélagos. Por supuesto, todo esto acompañado de incentivos económicos para los habitantes de comunidades que se encuentran dentro de las áreas protegidas o inmediatamente alrededor de ellas. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta que está relacionada con el tema de la ganadería. Dice Marisol Quintero: tampoco querría la gente ganado de montaña, carne muy dura después. Que lo hagan en los llanos mejor. Perdón, casi se escucha muy bajito el volumen. Sí. Repito, la pregunta de Marisol Quintero, referente al tema de la ganadería en las áreas protegidas, ¿no? Tampoco querría la gente ganado de montaña, carne muy dura después, que lo hagan en los llanos mejor. Ya, claro, tiene toda la razón. Realmente las áreas muy montañosas, como las que tenemos en ese tipo de bosques, pues no son las mejores, ¿verdad? Para que las vacas estén por ahí caminando. La producción, hasta donde tengo entendido, ganadera en estas áreas no es la mejor, ¿no? Y además requiere precisamente de deforestar, de remover la cobertura de árboles. Entonces, por supuesto, lo ideal sería que la ganadería se hiciera en áreas más,
más apropiadas, áreas que están en tierras más planas o menos abruptas, ¿verdad? Con menos pendientes. Pero muchas veces tenemos que tomar en cuenta que la necesidad es más grande que el deseo de la conservación, ¿no? Es decir, la gente de estas comunidades puede estar consciente, puede estar sabedora del daño ambiental que se causa al deforestar una ladera de una montaña muy, muy, muy pronunciada, pero a veces no tienen otro terreno, a veces no tienen otra opción, escasamente tienen estímulos o apoyos gubernamentales o de alguien más, y por eso lo hacen, ¿no? Entonces, es un problema complejo que creo que es común a toda Latinoamérica, todas las áreas del trópico americano, en donde se hacen prácticas de ganadería y de agricultura también en terrenos que no son apropiados o que no serían los ideales para ese tipo de producción, pero que por la necesidad económica y la falta de acción gubernamental en muchos casos, se presentan ese tipo de problemas, y pues eso aumenta la deforestación y la pérdida de la biodiversidad y por supuesto de los murciélagos también. No, sí, tiene toda la razón, doctor. Así mismo, el tema de la ganadería, bueno, necesita usar un poco más de apoyo para que las personas entiendan, ¿no?, donde sea más eficiente. Estamos acá revisando las preguntas. No tenemos más preguntas en el tema del canal de YouTube. Disculpa, yo quisiera solo intervenir para algo que si el doctor Eduardo Naranjo podría repetir el rango de altitud, que yo no pude tomar el dato, porque sería bueno comparar en los sitios como la Reserva Forestal Fortuna, que es bosque nuboso en Monteverde, y la de ustedes en México, para poder tener una mejor idea, porque ese ecosistema es bastante desconocido en el funcionamiento, específicamente con murciélagos. Sí, Rafael, gracias. No mencioné la altura. En la Reserva del Triunfo tiene áreas desde los 500 metros más o menos sobre el nivel del mar, es decir, ya en una planicie costera, hasta los 2500 aproximadamente. Las partes donde se han hecho más estudios de murciélagos por muchos colegas, muchos colegas mexicanos, se encuentran generalmente entre los 1500 y los 2000 metros, la mayor parte de ellos. Pero el bosque montano está, digamos, mejor representado de los 1200 metros más o menos hacia arriba, ¿no? Entre 1200 a 2000, 2500 aproximadamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces pues damos por finalizada la presentación de doctor Eduardo Naranjo. Muy buena presentación. Dándole las gracias por la participación pues, en este medio de murciélago y en el apoyo acá al Parque Nacional Metropolitano por la iniciativa. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, compañeros, y siguiendo pues con la tarde de conferencias, vamos a presentar al magíster Dani Rueda Córdoba, que va a hablar de los avances de la investigación sobre los murciélagos de Galápagos. Dani es director general del Parque Nacional Galápagos, tiene 19 años de experiencia en el manejo de áreas protegidas, tiempo en el cual ha desempeñado varias funciones como manejo de especies nativas y endémicas, control y erradicación de especies introducidas, monitoreo ecológico de ecosistemas insulares y marinos, control y vigilancia y aprovechamiento sustentable de servicios ambientales. Quedamos entonces pues con la última presentación del día, por el magíster Dani Rueda. Hola, muy buenas tardes con todos. Solo confirmar que me estén escuchando bien. Sí, un saludo. Claro. Muchas gracias. Un saludo desde las Islas Galápagos. Para nosotros es un gusto poder compartir este conversatorio con una especie que es nueva realmente para Galápagos, para su gestión, para su manejo. Agradecer la invitación de Dionora, quien se contactó conmigo para poder participar en este conversatorio. Esta especie es muy nueva para Galápagos, es muy nueva en el ámbito de investigación. Tenemos varios resultados muy importantes que queremos compartir.
Sin embargo, es una especie que se viene explorando, por eso habla del primer año del proyecto. Llevamos un año con este proyecto. Hay muchas brechas de conocimiento en el tema de murciélagos. Hay estudios que datan de hace 20, 25, 30 años, pero han sido estudios muy específicos. De las dos especies de murciélagos, hoy les puedo decir que no conocemos casi nada. Conocemos ya un poquito más en este año, pero hace un año era una especie completamente, inclusive para los habitantes de Galápagos, una especie que no existía en Galápagos. Nadie creía que en Galápagos habían murciélagos y peor aún que habían dos especies. Entonces hemos armado este proyecto con colaboración de varios investigadores para conocer obviamente la importancia de los murciélagos en los ecosistemas de Galápagos. Ustedes conocen, Galápagos es muy conocido en el mundo por su biodiversidad, por sus ecosistemas, pero aquí hay una especie que tiene un rol importante también y tenemos que descubrir cuál es el rol ecológico de esta especie en los ecosistemas protegidos de las áreas protegidas de Galápagos, Parque Nacional Galápagos, para poderle dar un manejo adecuado, un nivel de protección y también asegurar que esta población se mantenga en los mismos niveles de conservación y protección como son nuestras tortugas gigantes, los tiburones, iguanas terrestres, pingüinos, etc. En el mismo nivel de conservación que todas las especies emblemáticas que Galápagos tiene. Estas son nuestras dos especies de murciélagos. Tenemos el murciélago gris y el murciélago rojo. Son murciélagos muy pequeños que hemos empezado a capturarlos con métodos adaptados casi para Galápagos porque hemos trabajado con métodos mundiales o trayendo tecnología que se aplica en otros lados y no han sido efectivos. Hemos tenido que innovar también en este tema. Estas son las dos especies que tenemos ahora, son muy pequeñitas. Y obviamente en este estudio que es biológico, genético, ecológico de estas dos especies de murciélagos, hay ciertas similitudes, ¿no? Las dos especies de murciélagos son insectívoros, son solitarios, se posan en árboles, descansan en árboles, duermen en árboles, es lo que hemos encontrado hasta ahora, y tiene una o dos crías por año. Y las diferencias también son muy importantes, diferencias, frecuencias de ecolocalización, los tamaños y la morfología son diferentes. El área de estudio donde estamos trabajando son en varias islas. Es muy fácil capturar o reconocer los murciélagos en islas pobladas porque están muy cerca de las luces artificiales, de los postes de alumbrado eléctrico público. Pero en islas no pobladas, donde no hay luz artificial, es bien complejo la captura. Pero sí se los puede escuchar, sabemos que están ahí, pero la captura ha sido uno de los desafíos más grandes que hemos tenido que desarrollar con el equipo de investigación. Tenemos varios objetivos, las relaciones taxonómicas que hay con el murciélago, las relaciones que hay entre las dos especies de murciélagos de Galápagos con los murciélagos del continente, la genética de las poblaciones y sus paisajes, impactos de los humanos, con los murciélagos me refiero, y distribución y selección de hábitat. Son varios de los interrogantes, hipótesis que estamos planteando en este permiso de investigación que lleva ya un año y con los cuales, sin duda alguna, tenemos que saber si los murciélagos rojos y grises son endémicos. Hay cierta información que vamos recabando ya que pudieran ya ser organismos endémicos en Galápagos al estar diferenciados de las poblaciones del continente. Así, eso ha sucedido con todas las poblaciones de Galápagos, pinzones, cucubes, todas las poblaciones de aves terrestres que han llegado a Galápagos luego se han especializado y han logrado ser endémicos. Y los murciélagos es muy probable que tengan también este mismo destino. ¿Hace cuánto tiempo llegaron los murciélagos a Galápagos? Es otra de las partes que desde el estudio genético y ecológico estamos tratando de resolver. Estamos tomando muestras, por ejemplo, de las dos especies, muestras de ADN para conocer justamente la genética de estas dos especies y poder secuenciarlas y compararlas con el banco de genes de murciélagos que hay en todo el continente americano, me refiero, no solo en el Ecuador, y poder ver si hay alguna diferenciación ya de estas poblaciones con estas dos poblaciones de murciélagos en Galápagos. La genética de poblaciones y el paisaje, por ejemplo, hay un flujo de murciélagos entre islas. No hemos todavía logrado detectar que aún en Galápagos los murciélagos estén cruzándose de una isla a otra. ¿Cuál es el tamaño efectivo de esta población?
cuánto sería su distribución normal, su tamaño poblacional, su estructura poblacional adecuada para que la salud poblacional de estos murciélagos sea adecuada en Galápagos. Hay muy poca información, pero cada día, con los días que se van trabajando, vamos descifrando varias interrogantes para tener finalmente la mayor cantidad de hipótesis resueltas y poder aplicarle a estas dos especies planes de manejo y conservación como todas las especies que están en Galápagos. Bueno, en la genética poblaciones igualmente paisaje, vamos a evaluar si existe una subestructura de población dentro de las islas. Eso es algo que también estamos trabajando con los temas de la población y la dinámica que tienen estos murciélagos en las islas. También hay comportamientos diferenciados, hay distribuciones ya diferenciadas dentro de cada una de las islas y calcular también la heterogosidad que hay en caso de que ya empecemos a tener algún tipo de poblaciones muy pequeñas o poblaciones que no estén reactivando o dinamizando su característica genética de forma permanente. En distribución de estos murciélagos, de las dos poblaciones, en la vida nocturna obviamente es donde más activos los vemos, también los hemos visto de manera diurna haciendo algún tipo de actividad. ¿Cómo cambia estacionalmente la actividad de distribución de los murciélagos? Este dato es importantísimo. El estudio empezó en septiembre del año pasado y en ese mes se pudieron capturar, entre septiembre, octubre, perdón, y hasta noviembre del año pasado, pudimos capturar alrededor de 70 murciélagos, 81 murciélagos más o menos. Y continuamos con la actividad de captura este año en marzo y no pudimos capturar ninguno. Solamente se capturó uno en una isla habitada, digamos, pero era muy difícil capturarlos con la misma metodología y solamente comparamos lo que se hizo en septiembre del año pasado y en marzo de este año. Su comportamiento era completamente diferente, no se podía capturar con ningún tipo de método en los que ya habíamos utilizado. Y este año empezamos otra vez en septiembre a capturar y ya empezamos a capturar nuevamente 2-3 murciélagos por noche, que era el promedio que teníamos. Entonces, ahí también estamos viendo que hay algún tipo de actividad estacional entre los meses en los cuales los murciélagos son más, vuelan más bajo posiblemente, el tema de alimento, disponibilidad, etcétera, temperatura, es donde hay esta diferencia por el número de murciélagos capturados. La distribución, aquí estoy poniendo solamente de la isla Santa Cruz, lo que ustedes pueden ver en el mapa es la zona agrícola, digamos, los que están en el centro, y el resto son vías. En todos los trabajos que hemos hecho de distribución a través de ecolocalizaciones, el murciélago está en todo lado. Nos encontramos las dos especies de murciélagos casi en toda la isla, al menos en las vías donde hay acceso para poder ingresar con vehículos y distribuir el equipo que pueda monitorear la ecolocalización, y está distribuido, digamos, en toda la isla. No hemos visto ninguna afinidad a algún sitio específico. En la selección de refugio también tuvimos una sorpresa. Ahí ustedes pueden ver un murciélago rojo con un radiotransmisor que fue colocado. Era una de las formas por las como pudimos saber dónde estaban descansando, dónde estaban durmiendo. Habíamos hecho una búsqueda de casi 4 meses en las cuevas o en las grietas que hay en Galápagos y no encontrábamos murciélagos. Y obviamente la literatura nos enviaba a buscar en este tipo de sitios, ¿no? Cuevas, grietas, y no encontramos. Finalmente pudimos colocarle transmisores, radiotransmisores, y sorpresivamente encontramos las dos especies de murciélagos durmiendo debajo de plantas. Ahí es la planta que ustedes ven ahí, es una planta introducida, se llama Lantana cámara, su nombre científico, y habían varios grupos de murciélagos durmiendo debajo de esta planta, lo cual era completamente nuevo para todo el equipo de investigación porque los datos que teníamos de otras investigaciones que se habían hecho hace 15, 20, 25 años apuntaban a que los refugios que tenían para dormir eran en grietas o en cuevas, pero no pudimos encontrar ninguno y más vale los estamos encontrando dormidos debajo de hojas de árboles, en este caso Lantana cámara, también hemos encontrado durmiendo en árboles de aguacate, hemos encontrado durmiendo en árboles de mangle rojo, mangle botón en la zona costera. Bueno, finalmente están durmiendo en árboles, y eso es lo que hemos hasta ahora podido apreciar y confirmar. ¿Cómo seleccionan el hábitat de refugio?
Como les mencioné, pusimos transmisores, luego con una antena los ubicamos, los buscamos y empezamos a ubicar que estaban durmiendo en árboles, tanto el rojo como el gris. Y eso era algo importante que ya nos permitía a nosotros un poco empezar a diseñar qué tipo de plan de manejo tenemos que implementar para esta especie, no solamente pensando en cuál es su hábitat nocturno de alimentación, que está enfocado al menos en islas pobladas a los postes de alumbrado eléctrico, que es donde están capturando polillas o algún tipo de insecto, pero también un dato importantísimo era haber encontrado estos murciélagos en zonas secas, muy secas, durmiendo casi en árboles, también son, no son árboles muy grandes, algunos donde hemos encontrado son arbustos, a donde debería ir dirigido también un plan de manejo para conservar estas dos especies en los ecosistemas de Galápagos. Se ha puesto también loggers para registrar la temperatura de las áreas donde están durmiendo, pero no hay ninguna diferencia significativa entre escoger una especie u otra especie de árbol. Es simplemente buscar la rama o la hoja adecuada para descansar en ese sitio. No hay una diferencia por temperatura del sitio, etcétera, al menos hasta ahora no hay una diferencia significativa, pero al menos ya tenemos claro de que no duermen en cuevas, no duermen en grietas, están durmiendo en árboles, en hojas, en ramas. Los impactos humanos, eso es algo como bien dijo el moderador de este conversatorio, también creemos que estos murciélagos pudieran estar bioacumulando metales pesados, eso también es parte de un objetivo del proyecto, ver si hay metales pesados en los murciélagos, estamos colectando pelaje para hacer estos análisis y saber también si las turbinas eólicas con las que cuentan en algunas islas Galápagos están afectando o no a los murciélagos por las rutas de vuelo que tienen. No hemos encontrado hasta ahora mortalidad de murciélagos por las turbinas eólicas, sin embargo, como les menciono, es un proyecto que va a seguir caminando y va a seguir alcanzando los resultados que el permiso de investigación ha planteado. Vamos a hacer análisis de metales pesados, como les mencionaba, inspeccionar los parques eólicos para ver si hay o no murciélagos afectados. No se ha encontrado hasta el día de hoy. También el método de captura, que fue para nosotros el mayor desafío de este proyecto, fue ir al método tradicional, las redes de neblina estáticas, casi cero resultados. Como les menciono, en el 2018 empezamos este proyecto con un científico de Nueva Zelanda, utilizando las redes de neblinas estáticas y durante casi 4 meses capturamos 2 murciélagos. Y uno de ellos se capturó porque se golpeó con el palo de la red, más no porque la red era un eficiente sistema para capturarlo. Y lo que hemos diseñado ahora con el nuevo equipo de investigación son redes de neblina móviles. Captura activa y uso de cebos. No estamos utilizando cebos animalitos, cebos de tela que parecen polillas y empezamos a lanzar al aire hasta tener la atención de los murciélagos y finalmente los hacemos bajar a una distancia en la cual el equipo que tiene la red se mueve, no la tiene estática. Ellos están buscando el murciélago y casi que lo están cazando como una red, pero obviamente es una red muy grande. Y cuando el murciélago ya está a una altura que ha bajado con el cebo, que es un trapito, que es una piedra con un trapo para que el murciélago baje, los dos guardaparques que están con la red la mueven y lo capturan. Entonces, así es como hemos logrado capturar todos los murciélagos de este proyecto, dejando una red estática. El índice de captura fue muy bajo, como les menciono, en el 2018, 2 en casi 4 meses, y con la red de neblina móvil el índice de captura es muy alto. El murciélago, las dos especies de murciélago, lo que hemos podido identificar también por videos y fotografías, es que ellos ven la red de neblina, es más, se dirigen a mucha velocidad a la red y casi al llegar a la red hacen un quiebre de 90 grados y se van. Ellos la pueden, no son fáciles de capturar así, por ende tuvimos que diseñar un método de captura un poco más dinámico que nos permita al menos empezar a tener individuos colectados para toma de muestras y continuar con el proyecto. Equipos para identificar ausencia o presencia de murciélagos y posibles lugares de captura. Cámaras trampas, como les mencioné, hemos colocado para ver cuál es el tipo de vuelo que están utilizando y por qué no están cayendo en la red de neblina fijas. Y monitoreos acústicos. ¿No? Todo esto hemos diseñado trabajando con equipos de científicos y guardaparques. Esto es importante mencionar, dentro del Parque Nacional Galápagos
Tenemos científicos principales en los equipos de investigación, pero el equipo de guardaparques es finalmente el que realiza todo el método de captura y la captura activa, o sea, son los que mueven las redes, toman las muestras de tejido, pelaje, muestras también de sangre en algunos casos, toman las muestras morfométricas y por el conocimiento amplio que tienen los guardaparques de los terrenos, podemos obviamente ingresar a sitios donde no fácilmente un científico va a poder ingresar para tener un método de captura más eficiente. También hay un rol de la comunidad galapagueña, como les decía, estos murciélagos nadie los conocía, es más, cuando se capturaban murciélagos, como en la foto se puede apreciar, estamos en un parque en la noche, los niños, las familias se acercaban y creían que era algo, una especie introducida, pensaban que era un animal que había llegado recién a Galápagos, pero cuando se les explica de que es una especie de Galápagos, que vive en Galápagos muchísimo tiempo, que no se la conoce lamentablemente, empezamos también a activar en los niños y en la comunidad esta especie como una especie más en Galápagos que tenemos que conservarla. O sea que es una especie que primero tenemos que saber qué pasa con esta especie y luego aplicar protocolos de conservación. Los niños toman fotografías, hacen registros visuales, lo ven, identifican también posibles refugios. Ellos dicen, ah, cierto, la noche anterior por mi casa vi volar uno. Y así empieza esto a comunicarse poco a poco con la comunidad local y el murciélago empieza a posesionarse ya localmente como otra especie de importancia de conservación en las Islas Galápagos. Más allá de los programas de educación ambiental que hay que fortalecer también con esta especie, porque tenemos programas de educación ambiental con tortugas, iguanas, tiburones, martillo, etcétera, especies muy emblemáticas, pero esta especie también es una especie muy importante para llevar a los programas de educación ambiental para que los niños y jóvenes conozcan. De las muestras colectadas, hemos tomado muestras de tejido, pelaje, ectoparásitos, excrementos. Hemos tomado medidas de antebrazos, orejas, cabeza, cuerpo, peso, otros datos, clases de sexo y edad, estado reproductivo, fotos de alas, cabeza, orejas. Tenemos un app donde estamos registrando todos los datos y esto va acumulando permanentemente la información. Estamos hoy tratando de identificar el mejor método de marcaje para los murciélagos. Hemos trabajado ya con dos que no han sido muy efectivos, un anillo en el ala y también un tatuaje, un tatuaje en el ala. Pero son métodos que nos parecen muy invasivos y por ende estamos tratando de diseñar un método para poder luego seguir determinando el método de captura-recaptura y ver si estos murciélagos están en un solo territorio o están localizándose en territorios diferentes. Estos son los datos, bueno, digamos, de lo que hemos logrado hasta ahora. Hemos trabajado en Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana, Isabela. Aquí están los datos de todas las muestras que hemos tejido, hemos capturado. Y son datos importantes. Nos hemos pasado de tener casi solo dos murciélagos en 4 meses a tener un montón de murciélagos rojos y grises en los últimos años, en el último año. Aquí están los sitios donde hemos capturado en Santa Cruz. Como les menciono, el rojo y el gris casi están juntos. No hay un sitio específico para una especie. Y ahí estamos trabajando con las dos especies, con el mismo método de captura. Finalmente, en la telemetría, estos son los sitios donde hemos logrado encontrar con telemetría en sus refugios, alturas muy bajas, 5 metros sobre el nivel del mar, refugios muy bajos también, perdón, 2 metros. Es muy disperso, ¿no? Están en la zona costera, no están en sitios muy altos descansando, parecen unas hojas realmente, por eso la gente casi no los ve realmente. Para nosotros, si no teníamos la radiotelemetría, tampoco lo íbamos a encontrar y estaban a 2 metros de altura, algunos un poquito menos, y no se los podía ver. Esto es el dato de telemetría. Hemos encontrado donde están las estrellitas, los refugios, están en toda la isla, digamos, descansando. Y el monitoreo acústico, como les menciono, que se ha hecho sobre todo en las vías, ¿no? Aprovechando donde uno puede acceder con el vehículo, el murciélago rojo y el gris están juntos, vuelan. El gris vuela un poco más alto, el rojo vuela un poquito más bajo, pero siempre están juntos casi en los sitios de alimentación nocturno. Ambos son insectívoros, ambos están alimentándose casi de la misma especie, polillas en la noche, y ese es el trabajo que se tiene con estas dos especies. Aquí se nos puede apreciar un poco con la foto cuáles son nuestros siguientes pasos. Vamos a seguir con el monitoreo acústico durante temporadas diferentes para ver si hay alguna diferencia entre ubicaciones de las dos especies en Galápagos. Estamos hablando de que hay que trabajar esto en todas las islas Galápagos. Es muy fácil trabajarlo en las islas donde hay habitantes o hay luz natural, luz artificial,
energía eléctrica. En islas sin este tipo de herramientas, el trabajo va a ser un poco más complejo, pero hay que llegar también a todas las islas, seguir con la telemetría y hacer análisis genético finalmente para conocer si estas dos especies de murciélagos que ustedes ven ahí, el rojo y el gris, pertenecen o no a la misma población genética del Ecuador continental, o ya por el distanciamiento y el aislamiento genético en Galápagos, pudieran ser dos especies endémicas únicas registradas en las Islas Galápagos. Es un trabajo que estamos haciendo y esperamos culminar este proyecto. Tenemos un año de resultados. Nosotros esperamos concluir con este proyecto en más o menos marzo del 2023, con los datos genéticos ya publicados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani, por la información. Primeramente, pues, felicitarlos por esa iniciativa que han tenido con el tema de los murciélagos, porque se ve que están haciendo todo el esfuerzo, ¿no?, para conocer y ubicar a las dos especies que se manejan en el área. Yo sí tengo un comentario que me llamó la atención, que es que de los cuatro poblados que mencionaste en la presentación, me llamó la atención que solamente en Santa Cruz se encontraron las dos especies, en las otras tres no estaba los grises, no estaban. Si no me equivoco de los lugares. Sí, bueno, realmente las dos especies están en las cuatro islas pobladas. Están en las cuatro islas pobladas, al menos por ecolocalización y el monitoreo acústico, los encontramos en Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Florián. Están en todas. Sin embargo, donde hemos hecho más capturas es en Santa Cruz. Obviamente aquí hay más días de captura porque aquí está el equipo científico y el equipo guardaparques hace base en Santa Cruz, entonces aquí casi se hacen salidas permanentes todos los días y se hacen visitas a las otras islas por, digamos, una semana de visita, etcétera, pero están en las cuatro islas, están las dos especies. Excelente. Estamos verificando acá en el canal, hasta ahora no tenemos preguntas, pero ahí tenemos una inquietud en el tema de que tendrán las dos especies algún tipo de relación, porque entiendo que siempre andan como media juntas, siempre andan bastante, así como si fueran equipo, para arriba y para abajo. Sí, están siempre juntas, o sea, realmente el único factor que las une, o sea, de acuerdo a lo que hemos visto en este año, es la alimentación. Están juntas, nuestros monitoreos son en los postes de alumbrado público, y ahí es donde hay alimento. Entonces, las dos están comiendo en el alumbrado público. Entonces, lo que sí se puede ver es que el murciélago rojo puede bajar mucho más, vuela muy, muy bajo, que el murciélago gris, ese que se queda siempre muy arriba. Y para capturarlo, obviamente, hay que tener un poco más de paciencia hasta hacerlo bajar al murciélago gris, pero están juntos, lo que hemos podido ver, están juntos porque vuelan en los mismos sitios de alimentación. De ahí, en lo que es dormideros, digamos, o lo que hemos encontrado en descanso, sí se los encuentra solos, son solitarios, pero los une el refugio o la alimentación en la hora nocturna. Eso es lo común que tienen hasta ahora. También se encuentran en tierra firme, esas dos especies. ¿Perdón? Y también se encuentran en tierra firme, estas dos especies de murciélago. O sea, la hemos encontrado en el continente, en los refugios, en el continente. ¿No? Pero en la isla, en el área continental, también se encuentran. Sí, las dos especies están también registradas en el Ecuador continental, así es. Ah, ok. Entonces, porque sería bueno, porque entonces ahí, dentro de sus investigaciones, pues en algún momento llegó a las islas y se quedó ahí. Así es. Después que tiene. Eso es lo que pasó, eso es lo que mencionaba que ha pasado con todas las especies de Galápagos. Llegaron en algún momento al Ecuador continental y luego ya el aislamiento genético que han tenido en Galápagos las convirtieron en especies únicas, ¿no? Eso es lo que creemos que puede pasar con el murciélago y el estudio va para allá también. Perfecto. Estoy revisando acá. No encuentro todavía preguntas, pero de veras que la iniciativa de ustedes es muy interesante porque le da una visión diferente a lo que conocemos de las Galápagos. Pensamos nada más que son tortugas, que son tiburones martillo y cosas así. Y pues hay otra diversidad de especies que se manejan dentro de la zona, ¿no? Así es, ese es el objetivo. Bueno, Dani, te agradecemos. Hasta ahorita no encuentro preguntas.
de las personas del canal, darte las gracias, pues, por la información y que, bueno, por ahí nos puedas tener al tanto de los avances de la investigación, porque es interesante el manejo y el comportamiento de esas dos especies. Muchas gracias por la invitación y esperemos en una siguiente oportunidad poderles compartir los resultados del estudio, ¿no? De lo que vamos consiguiendo poco a poco en este gran proyecto que hemos iniciado hace un año. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Bueno, de esta forma pues damos, no hay preguntas todavía en el área del canal. No sé si Dani, hay una pregunta acá. No sé si Dani todavía está ahí. Ahí está Dani. Aquí estoy. Dani, aquí estamos. Dani, aquí hay una. Rosana Guerra dice: excelente presentación. Lástima que estamos pensando en nuestros intereses sin pensar en lo que también estamos afectando a otros seres vivos que serían de gran ayuda para nosotros. Un comentario, pues, de la gran labor que están haciendo ustedes y en apoyo, pues, a la iniciativa que llevan en la isla. Sí, así es. Para nosotros, estas dos especies necesitan, como dije, el mismo nivel de conservación de todas las especies que hay en Galápagos. Pero para poder implementar un programa de conservación y salvaguardar estas especies en su estructura poblacional, necesitamos información. Necesitamos saber dónde viven, qué comen, cómo se reproducen, cuándo se reproducen, etcétera, etcétera. Y esa información es la que estamos levantando para poder aplicar una estrategia de conservación a las dos poblaciones que tenemos. Y también que tiene buen apoyo financiero, ¿no?, para realizar esas investigaciones. Bueno, contamos con apoyo para la investigación de una universidad en Estados Unidos, una universidad ecuatoriana, y el apoyo financiero del Parque Nacional Galápagos con todas las actividades logísticas y de movilización, habitabilidad para los científicos, etc. Dani, felicidades, y una pregunta, si podrías repetir nuevamente el nombre tentativo científico de las dos especies de las Siurus. O sea, el nombre de las dos son Villosissimus y Blossevilli, el gris y el rojo. Blossevilli es una O. Villosissimus. Están registradas también en el Ecuador continental y tienen obviamente un grupo genético muy parecido a la población de Galápagos, pero tenemos que analizar la parte genética a ver si se tratan de poblaciones diferentes. Ahí están los nombres en otra vez compartidos. Tenemos los nombres de las dos especies. No sé si el doctor Rafael tiene otro comentario o una pregunta. No tengo, gracias. Bueno, Dani, reiterarte las felicitaciones, tremendo proyecto, de veras que una iniciativa muy bien llevada, y reiterarte, pues, el apoyo para que sigan ahí estudiando estos dos murciélagos para el beneficio de la comunidad y de todo lo que es el área protegida de Galápagos. Muchas gracias. Un gusto poder compartir esta información. Espérate, Dani, llegó algo. Espérate, Dani, que la gente está activando. Se activó, mira, aquí dice, Orlando Osorio, ¿saben cuáles son sus depredadores? ¿Cuáles son los depredadores de los murciélagos? No, lamentablemente no conocemos eso aún. Pudieran ser, sin duda alguna, el único depredador nocturno que tenemos en Galápagos. El único que tenemos es la lechuza. Pudiera ser, es muy probable, al menos en los estudios de lechuzas que se han realizado en Galápagos, no se han encontrado restos de murciélagos en sus excretas o en sus vómitos. Entonces, por ahora, pudiera ser una opción, pero en tal caso sería el único depredador que existe en Galápagos para murciélagos, pudiera ser la lechuza. Perfecto, estamos revisando acá la, el,
las personas participantes de la página de YouTube. No tenemos más preguntas. Dani, date las gracias nuevamente. Gracias. Bueno, compañeros, con esto finalizamos la sesión del día de hoy, dedicada a los murciélagos por ser el mes de estos animales muy importantes, muy interesantes su comportamiento, pero tratar de tener una visión diferente de las capacidades que tienen y lo importante que son para los ecosistemas. Y entonces, de una manera, ir rompiendo esos paradigmas de que son paisanos de Drácula y que chupan sangre y que son malos y esas cosas. Reiterar las gracias también al Parque Metropolitano por la iniciativa y nada más darle las gracias a todos por la participación, las preguntas y su interés por este tema que despierta pasiones por la dinámica de los puntos de vista que tienen estos animales. No sé si por el parque alguien va a hablar algo. Sí. Sí, buenas. Gracias, señor Jorge, por todo el apoyo brindado el día de hoy. Y gracias a las personas que participaron en este importante evento y que también hubo una retroalimentación para las personas que ya tenían conocimientos y también conocieron nuevos estudios. Así que a todos los participantes, gracias por acompañarnos y nos despedimos una vez más de las actividades que realizamos para ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Y gracias.